La puedes sí, bajar. La puedes bajar. Te metes en la nota musical, en el Foundry, arriba, y donde pone la canción, que es de Afterworld, la bajas casi hasta el mínimo. Y ya la escuchas muy bajito. O directamente listas de producción, que lo baja todo ya. Sí, también, vale, sí. Bueno, ya estamos aquí. Buenos días, buena mañana, temprano, caferitos en mano, rol mañanero. Los que venimos a morir, saludamos a Tani, porque yo creo que después de haber visto en la sesión pasada los huevitos allí colocados, allí todos muy bien puestecitos y tal, tiene pinta de que en esta sesión vamos a conocer nuestra muerte. Así que yo desde ahora le entrego la llave a nuestro narrador y dame un picotazo ya, que me estoy poniendo nerviosa. Muy bien, pues nada. Empezamos, como siempre, presentando la mesa. Tenemos como Cham a nuestro amigo Toño, con su nombre vikingo impronunciable. Saludos a todos, un placer estar aquí otra vez. Y vamos a ver qué pasa en la Cronos, a ver si podemos contarlo un día más. Muy bien, como Kayla Ray tenemos a Joserra. ¿Qué esperas de hoy? Yo no soy tan agorero como Guzmán, yo creo que hoy no muere nadie. Bueno, como mucho van a morir algún alien de esos más, si nos encontramos algún, no sé cómo denominarlo, mutante o lo que sean. Yo creo que vamos a sobrevivir hoy. Muy bien, como Capitana Miller tenemos a Tarot. ¿Qué tal, Tarot? Hola, buenos días, aquí estamos. Yo no voy a hacer profecías, ya veremos, depende de los dados. Bueno, como nuestra mujer con problemas de adicciones varias, tenemos a Guzmán interpretando a Davis. Yo no me meto nada, yo me meto todo. Y nos falta nuestro agente de la corporación, que se supone que va a aparecer, pero bueno, si aparece ya entrará sobre la marcha. Pues nada, empezamos con un pequeño resumen como siempre. Sois todos tripulantes de una nave, la USCSS Montero, que se encuentra en un viaje de... Bueno, es una nave comercial. Y de hecho estáis llevando un montón de depósitos de tritio enriquecido a una colonia de las Américas Unidas. Es un material que es bastante inestable y normalmente se llevaría en grandes cisternas, pero bueno, por la naturaleza del destino y por las prisas y porque evidentemente es mucho más barato contrataros a vosotros que contratar un gran buque cisterna, pues se decidió en su momento que ibais a ir. Justo antes de entrar en Hipersueño, recibisteis una señal rebotada que se mandó de vuelta a la corporación. Y de hecho, cuando os despertasteis, aparecisteis en mitad del desierto, lejos de ese destino final al que os dirigíais, y con unas órdenes nuevas por parte de la corporación de localizar un punto, una nave que parece ser que estaba a la deriva desde hace más de 75 años. Después de triangularle y encontrarle, encontrasteis una nave que se llamaba USCSS Cronus, que como digo, llevaba más de 75 años desaparecida. Parece que en principio llevaba mucho tiempo a la deriva, manteniendo su última velocidad, pero con todos los motores y equipaciones apagadas. Os introdujisteis en la nave, habéis estado investigando pues un poco por encima todo lo que habéis ido encontrando y habéis de hecho ya hecho los primeros trabajos para haceros con el control de esa nave. Ya tenéis pues más o menos solucionado toda la parte del puerto de mando, los sensores y todo lo demás. Os falta la parte de las depuradoras de aire, que es una cosa que de hecho dejamos justo cuando estabais introduciéndose en las depuradoras, y quedaría también el tema de los motores para poder tener, digamos, un control total sobre lo que sería la nave. Habéis encontrado únicamente 5 supervivientes que se mantienen todavía en las cámaras de hibernación, y habéis encontrado un cuerpo que al parecer se suicidó con una escopeta antes de lo que parece ser que era algún tipo de proceso de transformación. Y un segundo, como dice Kayla, un mutante que de hecho trajo la primera baja del grupo en forma del brazo de Wilson, del que le cogió cariño y no se fue capaz de separarse.
Y dejamos la partida cuando Cham y la capitana se introducían en esas grandes columnas de depuración de aire. La intención es cambiar los filtros de carbono que mantienen la pureza del aire para que hacerlo respirable. Y cuando bajaron abajo, se encontraron con esa pequeña piscina que funciona pues, a través de electrólisis. Se evapora y se va generando pues, descomposición para generar ese oxígeno necesario. Pero justo cuando la capitana saltó en esos últimos peldaños de la escalera que desciende todo ese tubo que recorre la nave de arriba abajo, tuvo la mala suerte de caer justo encima de lo que parecían algunos pequeños huevos que en cuanto fueron aplastados por los pies de la capitana, soltaron una espesa nube de algo oscuro que en un primer segundo se empezaron a concentrar alrededor de vuestros trajes. Y ahí lo dejamos. La cena es vuestra. Voy a ver qué pasa. Yo estoy subido en la escalera todavía o he llegado abajo. El primero que llega abajo es él. Tú estás, pues, pongo que unos 3-4 peldaños por encima de su cabeza, evidentemente. Vale, y las esporas también se arremolinan a mi alrededor. Vale, pues lo que ves es eso, es como, dirías, es como más que, sí, como algo de tamaño no microscópico, pero muy, muy pequeño, que parece que se va juntando y desjuntando, generando como una pequeña nube. Y de hecho, cuando echas un vistazo abajo y echando un vistazo, lo que ves es que se empieza a concentrar contra tu máscara. Parece que está como una sensación un poco angustiosa, como dando golpes contra la máscara, como intentando entrar. De hecho, subiros todos un punto, vosotros dos, un punto de tensión, porque la sensación realmente no es de algo parecido a polvo, sino parece que esa, lo que sea, está intentando entrar en vuestro traje. Vale. No hay forma de quitárselo manoseando y esas cosas, braceando delante de la del cristal de la escafandra. Bueno, si echas la mano contra la escafandra, notas que algunos, cuando golpeas contra el cristal, se quedan ahí pegados. Eso parece, como digo, son muy pequeños, pero sí que es algo físico, no es algo, no es polvo ni nada por estilo. Están concentrados sobre todo abajo, ¿no? En la parte. Lo que dirías es que parece que se han lanzado, que parece que tienen clara presencia, o sea, clara idea de vuestra presencia, y de hecho, aunque en la mayor parte están todavía concentrados alrededor de la capitana, ya hay unos cuantos que están golpeando contra tu visor. Yo voy a intentar subir. Sí, yo voy detrás tuyo. Okay. Sube rápido, venga, que tenemos que salir de aquí. Pues comenzáis de nuevo a subir hacia arriba y ese enjambre parece que no se despega de vosotros y de hecho comenzáis a notar pequeños golpecitos, apenas movimientos en los tubos de la escafandra, en los guantes, parece que están como revisando si encuentran algún tipo de punto de acceso a vuestro interior, al interior del traje. Uf, yo subo cagando leche, vaya. Vale, pues cuando llegas a la mitad más o menos de la escalera, de repente te das cuenta, porque tú de hecho eres operario, que claro, estas grandes depuradoras están conectadas porque la energía se restableció cuando fuisteis a conocer al mutante, y te das cuenta que si que estas cosas se van a poder esparcir por toda la nave, porque la depuradora conecta con toda la nave. ¿Quién tenía el lanzallamas? Yo, lo tenía yo. Pues más a mano no lo podemos tener. Pero, por eso. Ya puedes empezar a fumigar. Ya puedes empezar a fumigar hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, vale, venga. Voy a utilizar el lanzallamas. Tirando para abajo. Ok. ¿Vale? ¿Volvís a bajar unos cuantos pedales? No falta ni que hagas tirada porque evidentemente. Si tu objetivo son los huevos, esos no se mueven. Claro. Que al final sí, sí. Es cuestión de... Claro.
Pues nada, le empiezas a dar con el fuego y sí que notas que parece que es extremadamente sensible esos huevos al calor de tu lanzallamas, porque de hecho se agostan enseguida, se van contrayendo. Uh-huh. Y de hecho, cada vez que rompes uno de esos huevos o que le acercas el fuego, echa otra de esas nubes, pero la cercanía del calor parece que le resulta letal y apenas vale. Alejarse. Pero de todas formas, evidentemente, después de unos 10 minutos o 15 minutos de ir agostando todas esas vainas de huevos, lo que sí te das cuenta es que todavía quedan algunos que están alrededor vuestra, o sea, los que están muy cerca de vuestro traje. Evidentemente no puedes acercar soplete a la cara de Chan, claro. Porque sería un poco trozo. Lo que sí notas es que, ya que ahora lo estás limpiando con calma, es que los huevos son de un tamaño aproximadamente de lo que sería el huevo de un pájaro. Están como formando vainas, como si fuera más una planta, algo tipo hongo, que otra cosa. De hecho, tienes una foto ahí en el chat. Es un poco lo que es. Vale, ahora miro. Yo mientras ella está con el incinerador, dando cuenta de los huevos, yo intento ir matando los que pueda, tanto míos como suyos, o sea, que no me quedo mirando. Ese rato lo aprovecho para ir matando a esos pequeños, los que vale. Pueda, que revolotean alrededor nuestro. Ok, pues pronto tu visor, sobre todo, que es donde los tienes más fácil para localizarlos, está lleno de manchitas de algo que parecen como diminutos mosquitos pegados en toda esa medida que les vas dando golpes contra la mano, contra todo lo demás. Pero bueno, parece que el número es bastante importante y parece que, hombre, cuando son muchos es fácil dar una manotada y matárselo, pero claro, cada uno de esos que son tan pequeños parecen difíciles de localizar y de matar simplemente a golpe de golpecitos, ¿no? Pues bueno, joder, yo no intento acercarme al calorcete al calor del hogar. ¿Tenemos cerca algún extintor o algo así? Para pulverizarnos polvo por encima o algo de esto. Aquí dentro de... no, porque esto teóricamente es un lugar absolutamente aséptico. De hecho, todo esto que estáis haciendo aquí, pues evidentemente habrá que después también que limpiarlo adecuadamente, ya. Aunque seguramente la propia depuradora se pueda encargar de ello. Uh-huh. Joder, no sé. Yo lo comento por el comunicador. Digo, ¿alguien me escucha? Tenemos un problema en los conductos de ventilación. Hemos encontrado unos huevos, estamos eliminando la amenaza, pero hay unos pequeños insectos que creemos que se pueden expandir por la nave. Joder. Necesitaríamos que nos hiciese llegar un extintor o algo para poder acabar con ello. No hay ninguna cámara, la típica cámara que están en este tipo de nave científica para desinfectar. En el laboratorio científico y en el médico, en los dos hay... Miro los planos y detecto dónde está la cámara más cercana de ellos. Pero sin abandonar el conducto. El problema es que como abramos el conducto y salgan los parásitos estos fuera... No, los conductos están abiertos. O sea, que eso es lo que genera el aire para todas partes. Ah, o sea, que, bueno, entonces... Vale, había entendido mal. Entonces, da igual. En el laboratorio científico o en el laboratorio médico hay cámaras de desinfección. Podéis meteros allí y daros un baño. Pues nada, vamos directamente para allá, rápido. Buena idea, David. Esperad un momento, pero ¿qué habéis encontrado exactamente? Han encontrado huevos. Aquí vamos a morir todos. Miro de reojo. Pero no entra el trapo y... Bueno, venga, no. Coño, lo primero es desinfectarnos, joder, vamos para allá rápido. Ya, pero si salís de la zona... ¿Qué más da? No sé, sí. Están en la zona en el mismo laboratorio médico han dicho que había sitios de estos de desinfección, ¿no? Algún vestíbulo habrá estanco.
en el laboratorio, en el laboratorio médico y en el científico. De todos modos, están donde los conductos de ventilación, caída. Ya, pero habéis por todas partes. ¿Habéis registrado si hay más de esos huevos? ¿Habéis acabado con todos o qué? Estamos en ello, pero los... Hemos acabado con la mayoría. Y los huevos no parecen muy... No parece que ataquen si no te acercas a ellos. Hasta hay que venir y limpiarlo bien. Donde hay un huevo, hay una madre. Vale, bueno, pero de eso nos ocuparemos luego. Venga, vámonos a... ¿Por qué no limpiáis primero y luego vais a desinfectaros? Creo que es buena idea, porque... Porque nos están atacando, joder. Tenemos el casco. ¿Cómo que te están atacando? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos la escafandra llena de unos pinchitos pequeñajos aquí que parece que están intentando entrar a infectarnos o algo así, joder. Eso es lo que quiero quitarme de encima. A convertirlos en la cosa esa que os enfrentaste ahí abajo y le arrancó el brazo a Wilson. Yo creo pues que Kayla tiene razón. Creo que igual es mejor terminar de desinfectar esta zona y, o sea, terminar de limpiarlo y luego ir a desinfectar, ¿no? Si no queda desinfectada cuando volvamos a entrar, vamos a tener el mismo problema. Yo creo que realmente... No, estamos jugando, pero venga, va. Oye, revisamos la habitación, a ver... Tú eres la capitana, Cataré. Pues venga, madre, que vamos a mirar por todos lados a ver si queda algún huevo de estos. A ver si quedan huevos en los rincones o algo así. Ok, como la electricidad ha sido restaurada, el fondo completamente de la habitación es un poco más peligroso porque ahí evidentemente está produciéndose un proceso eléctrico y hay agua y evidentemente esa combinación es bastante mala. Ahí tenemos a Raikus. Pero en cualquier caso, sobre todo con la ayuda de Sam, que al final está habituado a trabajar en este tipo de lugares, conseguís cercioraros de que esa piscina está limpia de esas vainas, de esos sacos de polen o lo que sea. Acabáis con todo reduciéndolas a cenizas y poco tiempo después, pues eso, Cham empieza a cambiar esos enormes filtros de carbono que habéis traído con vosotros para dejar habilitados los depuradores de aire. Y aproximadamente en una hora, pues veis que parece que... De hecho, veis que ya, de hecho, en cuanto los colocáis, parece que algunos de esos bichos quedan prendidos en los propios filtros de carbono. Y notáis que de hecho, la depuradora está trabajando a muy alta intensidad, porque evidentemente tiene que limpiar toda esa cantidad de ceniza que hay ahora mismo en el ambiente después de incinerar todos esos sacos. Pero quedáis razonablemente satisfechos con el trabajo y podéis retornar o hacer lo que queráis. Vale. Bueno, pues parece que esto ya está. La nave se está encargando de limpiar todo esto, ¿no? Podemos volver. Ya una vez que están colocados los filtros de carbono y todo. De todas formas, bueno, los dos lo sabéis, tú como capitán y él como operario. Los filtros de carbono no suponen una barrera contra algunos tipos de riesgos biológicos y humos y cosas por el estilo. Simplemente garantizan la calidad del aire, no que en el aire no vaya absolutamente nada. Ya. A ver. Mientras estamos arriba y ellos están haciendo el trabajo, yo me acerco a Wilson y digo... Wilson, ¿qué se supone que... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No podemos regresar a la nave? ¿Si no podemos poner en marcha esta? Madre se ha llevado la nave por algo. Seguramente sea porque se pueda volver a poner en marcha esta. Si no, no nos habría dejado tirado. O eso me lo quiero pensar. Ya, pero... Da la impresión de que madre tenía sus propias órdenes. Y te miro con la ceja levantada. A través de las escafandra. A mí también me ha pillado por sorpresa. De todas formas, vamos a intentar levantar esta nave. Si
por lo que fuera no se pudiera, intentaré volver a ponerme en contacto con ellos, mandar algún mensaje urgente diciendo que no se puede y a ver si por alguna casualidad nos llegan a hacer caso. Madre, ¿puedo saber si me está mintiendo Wilson? Bueno, él puede hacer una tirada de lo que es aquí percepción contra su manipulación, si es que lo está haciendo. ¿Sí? Bueno, yo no lo sé, pero voy a intentarlo. a ver. Tengo que tirar percepción, ¿no? ¿Qué es? Usamos observación. ¿Enfrentada? Tú tiras observación y él tira manipulación. Observación, vale. Bueno, lo tengo complicado. A mí me trago casi todo, o sea que... Vaya. Bueno, pues... te podría contar casi lo que quisiera. Yo, sí, yo le miro bajo la ceja y digo... De bueno, hecho, tienes menos... tres éxitos extras. Puedes elegir entre alguna de esas opciones adicionales. Tenías que haber esperado, Kayla. ¿A qué hora llego yo? Se le está poniendo a Wilson una cara del malo de Alien 2. Va, hombre, para nada, para nada. De hecho, parece que lo lógico aquí es que se crea algún tipo de vínculo entre Kayla y Wilson. La última. Sí. Claro. De forma que a priori vas a estarte mucho más tentado a aceptar sus palabras en el futuro. Ya lo estaba, pero ahora todavía más. Creo en tus palabras y sobre todo me quedo mirándole y digo, bueno, al fin y al cabo la compañía nunca pondría en peligro sus activos. Y me miro el hueco ese que hay y digo, y no estaba en mis planes perder un brazo. De todas formas, tengo mis dudas sobre si en algún momento cuando tengamos que quitarnos los trajes, alguna de esas cosas que estaban atacando a los compañeros abajo nos va a poder afectar. Es una pena que no tengamos a nadie, a ningún científico entre nosotros para poder saber cómo combatir esas cosas. Quizás, y te miro a ti, Wilson... En una de esas cápsulas creo que había uno de los científicos, si no me equivoco. Yo despertaría primero al marine. El marine que... no nos sirve de nada pegar tiros, pero a lo mejor... ¿Cómo que no? Como aparezca la madre de lo que ha puesto esos huevos, no, yo te diré a ti que alguien que sepa pegar tiros es lo más útil que hay ahora mismo. Bueno, pero igual los tiros no le hacen nada. Ah, sabemos no. Que el fuego sí, a esos hongos. Parecen hongos. Pues intenta razonar tú con ella. No, yo no pienso razonar con ella, pero... Mira a Wilson. ¿Le habéis dado algo? Porque está rara. No sé. Es verdad, eso fue al final de la otra sesión, ¿no? ¿Al final le pusieron algo o no le pusieron nada? No, todavía no. Pues está todavía... Por eso estoy atacado. Y estoy cada vez más a la que salta. Quizás deberíamos de si es muy peligroso a lo mejor abrir la cápsula de crío sueño del científico, a lo mejor revisar sus notas. Tú sabes, eso sería una muy buena idea. A ver. Si yo te cogiera el manual de esta nave y te lo abriera delante tuya, ¿tú crees que cogerías inmediatamente solo leyendo el manual todos los 15 años de experiencia que tengo yo como piloto y todos los conocimientos que tengo yo de cómo manejar un carguero estelar? Te miro y te digo, no, pero yo también podría ser capaz de pilotar la nave. Yo mucho tiempo aquí, pero sí que podríamos... Adelante, echaré ovario. Venga, coge los mandos. Pilota. Davis, solo estoy planteando opciones. Ya sé que la situación es muy tensa para todos, pero igual ese científico ha puesto... alguna nota indicando alguna debilidad de las criaturas. Y eso no hace falta estudiar 30 años para saberlo. Tuve una vez un novio que era un cerebrito de eso y te puedo asegurar que como quieran ser raros de cojones a la hora de describir las cosas, no te enteras de un carajo de lo que acaba de poner en ese papel. Pero si tú quieres y te hace ilusión, ve al laboratorio científico y echa un vistazo a los papeles. Te acompaño, que estoy nerviosa, necesito hacer algo.
Y además, lo mismo, bueno, lo mismo allí hay drogas o algo. Dices eso, dice lo de las drogas. Sí, sí. ¿Te crees que este es el mejor momento para que te tomes algo así? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Me quieres así? ¿Me quieres pilotar así? Te pongo la mano así que no puedo mantener el temblor. ¿Eh? ¿Quieres que pilote así? ¿Quieres que estrelle la nave contra el primer campo de meteoritos que encontremos? No, ¿verdad? Pues necesito drogas. ¡Joder! Mira, Wilson. Todo esto se está escuchando por los intercomunicadores, entiendo, ¿no? Si no han cerrado los comunicadores, sí. Tenemos abierto. Tranquila, David. Tranquila. Esto va a ir mejor. Ya lo verás. Ya están los filtros funcionando y en breves terminaremos de restaurar el resto de sistemas. ¿Y qué tipo de drogas tomas, Davis? Estimulantes. Joder, te vendría mejor un relajante. No, coño, necesito un estimulante. Bueno, supongo que tras... ¿Y eso también tienes mucho tiempo de experiencia, Davis? Lo suficiente como para poderme cagar en tu puta madre. ¡Vámonos ya hacia la... hacia el laboratorio científico, coño! A ver, muchachos. Nosotros ya hemos acabado aquí. ¿Dónde vamos todos? Pues queríais ir al laboratorio, ¿no? Sí. Es lo... ¿Por qué no nos reunimos todos allí? Eso iba a decir. Vamos, joder. Yo me voy con Liron para allá, al laboratorio científico. Ay, tráete un mosquito de eso, okay. Hombre, que para echarle un vistazo. Se va Google, hombre, otro Google. Lo llamamos puestos. Ok, pues en cuanto a vosotros dos, volvéis a ascender por esas enormes escaleras hasta la cubierta A y bajáis de la A a la B. De hecho salís por la mitad de la nave, más o menos, que es por la salida más obvia. Y desde donde salís, girando a vuestra derecha y siguiendo un pasillo recto hasta el final, pasando por esa vía central donde de hecho estaban los dos ascensores, uno destrozado y otro con uno que no existía y otro con el muerto, tenéis justo el acceso al laboratorio de científico. Capitana. Sí, dime. Espero órdenes. Dime. Apago el intercomunicador. Dime. Lo primero. Digo, a mí, a ti no sé, pero a mí la explicación que ha dado Liron, o sea, Liron, cada Wilson de. Respecto a la jugada de quedarnos solos en la aquí tirados, me tranquiliza bastante menos que sea una junkie la que vaya a llevar la encargada de conducir esta nave. A mí me tranquilizan las dos cosas. Lo que pasa es que Wilson, creo que tanto tú como yo sabemos que está haciendo un doble juego. No sé exactamente cuál es. Pero está defendiendo los intereses de la compañía y por nosotros, pues lo mínimo para seguir vivos o algo así, nada más. Así que es un tío con el que hay que tener cuidado. Pero de momento no sabría decirte qué podríamos hacer con él, salvo pegarle dos tiros. Hacer caso a nuestro piloto y pirarnos. Pero sobre todo, pues eso, tener cuidado con él y tenerle vigilado para que no... Para que no nos haga ninguna jugarreta. No me está gustando esto. Se está poniendo... A mí tampoco, pero somos cinco y estamos en una nave muy grande y necesitamos por lo menos hasta que podamos salir de aquí. Opino yo. Eso sí, tenerle vigilado y ver lo que hace, porque a mí tampoco me gusta lo que hace, la verdad. Está bien. No dudaré en arrancarle el brazo que le queda si no vuelve a jugar una. Llegado el caso no me importará, en absoluto. Pero de momento solamente tenerle bajo control porque no sé exactamente cuál es su juego. Sé que vale. Defiende los intereses de la compañía, tiene comunicaciones restringidas con madre y no me gusta nada eso.
Le necesitamos aquí, así que... Quizá ha llegado el momento, haya que tomar la decisión de sentarse a hablar seriamente con él. Vale. De momento vamos a solucionar esto del laboratorio científico. A ver, ¿quién era el que se iba a encargar de leer los diarios del oficial científico? Yo enciendo los comunicadores otra vez y digo... espero instrucciones, capitana. ¿Abro la puerta o esperamos a que lleguen los demás? Sí, bueno, en principio ya han llegado, ¿no? Están ahí. Estamos de camino y a lo mejor se abre la última puerta y llegamos, supongo. Vale. Bueno, pues repito, ¿quién era el que se iba a encargar de leer los diarios del oficial científico okay, de la lo primero... ¿Didi? ¿Quién estaba hablando? Lo he dicho, que ¿quién se va a encargar de leer los diarios del oficial científico? Tú. Yo sé de medicina, o sea, yo puedo leerlos. A ver, yo puedo mirarlo, a ver si me acuerdo de lo que escribía mi novio. Claro. Te voy a decir una cosa, sería muy buen científico, pero en la cama era muy malo. Yo es que, ¿dónde habría que mirar conocimiento científico? Porque yo no veo que en la ficha de Vanessa haya ¿qué nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Me han atacado o qué? ¿Está probando aquí? Medicina. Pero, ¿eres tú el que está tirando porque pone tu nombre? Yo no he tirado, no he hecho nada. No ponía Kayla Rey, tira una tirada de no sé qué. Sí. Pero no he tirado nada, no he pulsado nada. De observación. La he hablado sin querer. Ah, no, que no he pulsado. No, es uno de las, es una de las macros, creo, pero bueno, le he hablado sin querer, no pasa nada. Ah, yo estoy mirando. De medicina yo solo tengo un punto. Yo tengo dos puntos en medicina, o sea que puedo. Pues vale, lo primero, como decía, tanto Champ como la capitana, que siguen, evidentemente han estado trabajando intensamente con incinerador y subiendo, bajando y todo lo demás, hace una tirada de aire, veamos cómo. Si realmente eso baja o no baja. Una cosa, para bajar la tensión, había una manera, ¿no? Que era con tu objeto. Tenéis básicamente tres maneras. La primera es pasarse por lo menos 5 o 10 minutos en un lugar tranquilo en el que no haya ningún tipo de peligro, simplemente descansando y serenándose. Eso baja un punto. Interactuando con vuestro objeto una vez por acto, o sea, si no lo habéis usado ya, vale. Baja otro punto. Y luego, pues ya habéis visto que hay alguna droga por ahí que te lo quita todo. Yo, acá me deja un poquito. Yo, el problema es que creo que mi objeto es la droga, precisamente. Entonces, pues cuando llegan, entonces ven que Cham está aferrado a su rosario y con la cabeza, los ojos cerrados, entonando unas oraciones o algo. Porque esto se está disparando. Mi objeto es adrenalina. O sea, necesito adrenalina. Estamos aviados. Ah, un frasco de pastillas vacío. Hostia, pues como no tengo con las pastillas, cojo el frasco. A tope. El frasco ahí. Ay, mis pastillitas. Vale, la tirada de aire como se la tirada hace, de aire en la hoja. Tanto tú como la capitana, en la hoja, en la primera pestaña general, abajo de todo pone consumibles. Al lado de aire hay un paracaídas, si le das ahí ya te hace la tirada. Vale. Para usar mi objeto, que es el frasco de pastilla, lo mismo. Los dos habéis perdido. Os quedan a los dos puntos de reserva. Si bebéis otro más, ya deberíais empezar a pensar en tal o tendréis a cabeza un problema. Sí, el frasco de pastillas es lo que decía antes. Los objetos personales es improvisar una pequeña escena a lo que tú digas, pues lo que tú creas que es conveniente en cada momento. Y esa interacción es lo que te va a quitar un punto de, pues, un recuerdo, puede ser un cómo lo conseguí, puede ser, en tu caso, pues cogerte la última pastilla y tomártela, lo que tú ves. Sí, yo he intentado mirar los papeles, he visto que efectivamente no le echaba cuenta ninguna a mi novio, que lo único que le echaba cuenta era cuando estábamos en la cama, porque realmente no entendía nada, y me voy a un rincón de este laboratorio, cojo el frasco de pastillas, me siento en el suelo y empiezo a mirarlo con ciertos ojos de nostalgia, porque la última pastilla de ese frasco fue la que me tomé justo antes de empezar este viaje, que creo que va a ser mi último viaje. Así que estoy allí un poco con añoranza de los buenos tiempos y hago un juramento, en plan lo que el viento se llevó.
juro que si salgo de aquí con vida, mandaré a tomar por culo a la compañía y me haré fontanera. Mismo. Ok, culo, pues pilota. Quítate un punto de exceso. Oye, madre, disculpa, ¿cómo se baja el punto de aire en los consumibles? Que estoy intentando y no... No, te lo quita él directamente. No, lo quita él. No tienes que hacer nada. Sí, te lo autoriza todo. No tienes que preocuparte de nada. Ya está. Yo vale, te tengo que narrar algo del Rosario o... Sí, bueno, lo que puedan ver ellos, sobre todo. No, eso, vaya, que básicamente me ven. Cuando llegan me ven que estoy así aferrado al Rosario y que estoy como murmurando una letanía y tal. Y mientras, pues, en mi cabeza, mis recuerdos me llevan a cuando yo era un niño y mi madre me explicaba cómo rezar el Rosario mientras esperábamos a que mi padre volviera a la nave porque era comercial y ocupábamos el tiempo sobre todo rezando y demás. Entonces, bueno, digamos que ese recuerdo de mi madre es lo que me tranquiliza realmente, más que el efecto religioso de Rosario en sí. Ok. Vale, pues os concentráis ahí en el laboratorio científico, la puerta del laboratorio científico 2, y lo primero que veis, los tres que llegáis, es que efectivamente todavía tienen como una especie de pequeña nube alrededor de sus trajes, que de hecho cuando vosotros llegáis, de una forma bastante neutralizadora, parece que se lanzan también contra vosotros y empiezan de nuevo a examinar, a ver si dando golpes contra vuestro casco, como intentando entrar dentro. Por lo demás, cuando accionáis la puerta que da acceso al laboratorio científico 2, os encontráis un espectáculo bastante, bastante desalentador. Dentro parece que lo que queda es prácticamente un cascarón carbonizado de lo que en su día debió ser una enorme sala. Hay lo que parecen los restos calcinados de algún tipo de bidón justamente en el centro. Y entre los escombros, porque parece que eso ha explotado y ha devorado en forma de explosión y llamas todo lo que lo rodeaba, todavía se ve como un cadáver que se está agarrando el pecho con unos brazos resecos. Instantáneamente, además, las alarmas de vuestros trajes se disparan. Parece que el aire está extremadamente viciado en este lugar, evidentemente. Y entre las señales que os aparecen, pues parece que hay como indicios de goma, de plástico, material biológico quemado. Pero a priori parece que evidentemente el enorme incendio que devoró todo esto se debió extinguir hace evidentemente muchísimos años. Bueno, pues se acabó la lectura antes de empezar. En cualquier caso, hay otro segundo laboratorio más adelante, que es el que podéis hacer desde aquí mismo también. Sí, también podría tenerlo en su propio camarote, su propia habitación. O sea, aquí no sea, lo que sea, lo que, sea lo que sea lo que pasó aquí, estaban buscando cualquier forma de acabar con lo que hubiera y da la impresión de que el fuego es lo que usaban. Lo que yo digo, despertar al marine. Mira, Wilson. Por ahora no debemos despertar a nadie. Joder, pues nos vendría bien un guardaespaldas, alguien que sepa usar un arma. Imagínate que el marine está infectado. ¿De verdad querrías tener a un marine infectado y loco por ahí por los pasillos buscándonos? Por lo que sé, podría estar infectado Wilson, que es el que ha estado más en contacto con las criaturas. Yo no lo creo. De hecho, tan en contacto que le arrancó el brazo. Por ahora no me encuentro mal. Es cierto que me arrancó el brazo, pero lo hizo sujetando a través del traje. Realmente nunca estuve como tal en contacto con él. A ver, yo no veo mal la idea de despertar al marine. Siempre podemos tenerle vigilado y Wilson tiene un arma. Le puede apuntar. Si hace cosas raras, devuela la cabeza y punto. Yo miro a Cham y digo, creo que es más efectivo él. Pero si Cham por lo menos lo ha demostrado. Un arma en su vida, bueno, cuando iba a los recreativos de chico, pero no tiene experiencia. Se podría complicar bastante. Es cierto que lo tengo como una... No lo descarte. Lo tengo como un recurso.
Lo tengo pensado. Estuve hablando con Miller, él te lo puede confirmar. Si tuviéramos que despertar a alguien, el Marine sería uno de los candidatos, pero creo que todavía no es el momento. Miller, ¿qué opinas? Lo mismo que tú. Yo creo que todavía no hay que despertar a nadie. Pero bueno, si tenéis miedo de que estéis infectados, simplemente se le puede preguntar a la madre que le haga un chequeo médico a través de la cámara de criostasis. Madre, examina los 5 pasajeros que hay en hibernación. Pues te vuelve un mensaje de todo ok, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok. Claro que lo vamos a creer. ¿Ves? Están sanos. Bueno, de todas formas podríamos ver el otro laboratorio. Tal vez allí estén las notas o tal vez podamos encontrar algo que ayude a Davis a tranquilizarse. Que no necesito tranquilizarme, que lo que necesito es adrenalina. Bueno, quien dice tranquilizarse dice que estés normal. Eso sí, ve tú. Oye, y yo miro... normal, ¿eh? Ya se puede... Ya se puede respirar más o menos bien y demás. ¿Ha ido haciendo efectos filtros y eso? Bueno, pues cuando miras en tu traje, tienes los indicadores, te das cuenta de que parece que el nivel de CO2 está bajando rápidamente, pero evidentemente pasa seguramente bastante rato hasta que esté normalizado en todos los espacios de la nave. Vale. Yo con esos bichos revoloteando no me pienso quitar el traje, o sea... Ya. Mila. Me acercaría a ella y le diría, mientras estaban a lo mejor examinando las notas por algún o buscando notas por un lado o por otro, me acercaría a ella y le diría, ¿crees que es ahora el momento de dárselo o intentamos esperar a que se pueda quitar el traje? Vamos a esperar, noto cada vez más nerviosa. Vamos a esperar un poco más, vamos a mirarnos, mi opinión es entrar en el otro laboratorio. Y luego, si no encontramos nada, volver a subir arriba y a proporcionarle lo que haga falta. ¿Te parece bien? Sí, pensaba igual, pero bueno, quería saber qué opinabas tú. Lo mismo, venga, vamos para allá. Vamos. No ok, avanzáis hacia... Crucéis la puerta y llegáis a un pequeño pasillo en el sector científico. Justo enfrente está la puerta del segundo laboratorio. Y... el primero que avance, sea quien sea, lo que se da cuenta es que contra el fondo de ese pasillo, justo muy cerca de la puerta de acceso a ese laboratorio científico, hay lo que parece el cuerpo de una mujer tirado en el suelo. Yo avanzo con la escopeta en ristre y me sitúo a tres, o sea, distancia de bocajarro, pero me detengo ahí. Y al mínimo movimiento, si veo que se mueve lo más mínimo, pues... Aparte sí, esa mujer tirada ahí, ¿hay algo más? No, es una mujer con el... O sea, tiene todavía el uniforme que habéis visto que tienen los tripulantes de la nave, pero en principio parece que no hace ningún tipo de movimiento, está simplemente tirada. Dicho, diríais que como si se hubiera caído o algo así. También, la pared, ¿también está deformada o parece normal? En un primer vistazo no ves ningún tipo de deformidad en su cabeza. Y tampoco lleva ningún tipo de traje. O sea, está. De hecho, ves la mujer, no es un traje. Sí, de hecho, todos los que habéis visto hasta ahora llevaban traje. Tener cuidado con ella. En cualquier caso, lo que sí os llama la atención es que no observáis ningún tipo de signo de descomposición. Quiero decir, sus manos y su cuerpo parece, en principio, no haberse descompuesto. Digo, Wilson, mira, acércate a ver. ¿Que no se ha descompuesto esa mujer en 70 años? Yo te cubro, Wilson. Puede ser una sintética de esta nave. A ver, yo te digo una cosa, la drogadicta soy yo, pero eso es raro de cojones. Puede ser la sintética de esta nave, David, relájate. Vale. Se ve la causa de la muerte. ¿Se ve sangre blanca o algo cerca de ella? O roja, o algo. No. Si es blanca, si es sintética. Si es roja, ya te digo yo. Por eso digo, sí. Bueno, pues mientras están a la punta con su escopeta... mientras están a la punta con la escopeta, os empezáis a remolear alrededor y cuando miréis la parte de atrás de su cabeza, veis que efectivamente parece que hay algún tipo de sustancia blanca lechosa que todavía de forma húmeda está como en la parte trasera de su cabeza. Vale.
Esta, perdona, es una sustancia lechosa húmeda después de 45 años. Es una sintética, es normal. Sabemos lo que es. Sabemos lo que es eso todos, ¿no? Entiendo. Sí, claro. O sea, sí es una. No habéis visto muchos, ¿eh? No es muy normal, no es muy frecuente encontrarse sintéticos. Bueno, pues... al menos sabemos que es normal que esté así. Bueno, si nadie hace nada, es una buena noticia, miro a Chan. Si es un sintético, tal vez podamos extraer información de él. ¿Eso se puede hacer? Pues, en teoría, sí. Tú sabes hacerlo. Aunque solo necesitaremos la cabeza. Joder, qué macabro soy. Si luego la yonki desquiciada soy yo. Es una máquina, Davis. Da igual, coño, le quieres cortar la cabeza delante mía. Yo no quiero ver esa mierda. Vale. No lleva ningún objeto ni nada. ¿Quieres cargar con el cuerpo? No lleva ningún objeto, ¿no? Simplemente su uniforme y poco más. A mí no me vas a ver cortarle la cabeza a un... ¿En el uniforme dice el nombre? Pásame el hacha. Pone Ava. El hacha la tengo yo, pero que sea de Huelva, Yo me doy la vuelta y miro a Davis y digo, Davis, si hay alguien que sabe usar un hacha entre todos los que estamos aquí, ese soy yo. Me parece muy bien, Chan, pero me siento más segura con ella cerca. Además, la encontré yo, coño. No te preocupes, ahora te la devolverá, ¿verdad, Chan? Por supuesto. Yo agarro la cabeza y... Y en ese momento, la madre dice en todos los intercomunicadores, la destrucción de posesiones de la compañía es una práctica no autorizada en esta nave. Como que no oye llover. O sea, ni un atisbo de duda. Y es más, miro cuando termino de dar el corte, miro a Will. Madre, esto era totalmente necesario para la supervivencia de la tripulación y el cumplimiento de la misión. Te van a llamar a la oficina de recursos humanos, Cham. Ok, pues nada contesta a esa afirmación. Lo cierto es que debes dar varios golpes, porque evidentemente eso no es un cuello humano. Tal. Y lo que sí observas es que a medida que vas descargando golpes, pues sale una gran cantidad de ese líquido blanco. Y ves cómo pues vas destrozando sensores y conectores y un montón de tecnología súper avanzada. Eso te iba a decir. Acabas de entender de todo. Vaya chapuza. Y te quedas con la cabeza de la sintética en la mano. Podemos continuar. Toma, tu hacha. Ahora, ¿dónde la llevamos? ¿Dónde la conectamos? Para que nos junte algo. Cómo me has dejado el hacha blanca, tío. Entonces, le doy la cabeza también y cojo la escopeta, tío. Limpio el hacha, digo, toma. Parece mi novio que nos llevábamos 2 meses sin sexo. Vale, pues después de este espectáculo un poco perturbador, porque evidentemente no deja de tener una forma bastante humanoide y la habéis cortado la cabeza así un poco bestia, pero accedéis a la siguiente puerta y lo que veis es que en este segundo laboratorio científico, más pequeño que el anterior, las luces de la sala parpadean. Y de nuevo, los indicadores del traje os indican que hay un hedor a algo en descomposición o corrupto, algo por el estilo. Y de hecho, lo primero que veis en la sala es que hay un montón de huesos en su interior, cubriendo la mayor parte del suelo. Veis que hay un compartimento hermético de descontaminación que está sobre la mesa de exploración principal. Y bajo esa campana de donde se suelen mantener pues, cosas que se quieren mantener pues, en cuarentena o lo que sea, hay una vasija metálica perfectamente conservada. Hay un congelador que evidentemente está o averiado o parado, con una puerta de cristal rota, y dentro hay 4 vasijas como las que ya encontró Wilson en la parte de la parte médica. Pero una de esas vasijas, seguramente por ese golpe que rompió el congelador, está rota y rezuma lo que parece un fluido de algún tipo viscoso de un color negro muy profundo que parece que ha ido rezumando de la vasija y ha dejado charcos que parece que en algún momento estuvieron congelados por la temperatura de que estuvo en el tal, pero que veis que ahora está en un proceso claro de descongelación
Y tanto la vasija como los charcos parecen ser el caldo de cultivo de algún tipo de nódulo o algo tipo hongo o algo por el estilo que parece estar creciendo en ese ambiente un poco extraño. Bueno, pues esta es la despensa del bicho que nos va a matar. Mira qué bien se alimentaba el hijo puta. ¿Tú opinas que eso es alimento? Hombre, ya ha dejado los huesos porque no creo que los huesos le guste, salvo que sea un poco perruno el bicho. Pero el resto se lo ha comido todo. Bueno, de hecho, cuando echéis un vistazo, después de esa afirmación de Davis, lo que os dais cuenta es que algunos de los huesos, de hecho, tienen rastros en su superficie de haber sido rascados o por algún tipo de herramienta o por dientes o por lo que sea. Si lo veo, se lo señalo. Digo, ¿lo ve? Aquí los dientecitos de la criaturita que viene a comido. Tiene que tener la pancita ahora mismo llena. Bueno, si está llena, sí, tendrá menos hambre. Lo malo que quedaba de postre un poquito de Davis o Wilson con nata. O quizás un poquito de Ray con chocolate, no lo sé. Hay que darle tranquilizante rápido a la piloto. No puedo evitar por un momento que se me escape una pequeña sonrisa porque ya me empieza hasta hacer un poco de gracia. Aunque enseguida recupera el entorno, la conciencia del entorno en el que están y es como... No. Sí, va a haber que hacerlo, Miller. Y me acerco a alguna estantería. Hago como que cojo algo y saco una de esos tranquilizantes que teníamos guardados. Me acerco a Davis, le digo, Davis, ven aquí. ¿Has encontrado algo? Vale, de todas maneras, primero haz una tirada de movilidad. Vale. Madre mía, no sabía que se me había olvidado andar. Madre de Dios. Se te ha olvidado, pero... Que te cagas. Wilson ha perdido el brazo o las piernas. Vale, empieza a avanzar hacia esa estantería. Es obvio que está como muy nervioso y de repente oís todo un sonido, claramente a través de los intercomunicadores, como de algo que se pisa y se aplasta. Y veis como una nueva nube de esporas sale de los pies de Wilson, una como la que ya visteis en Cham y tal. Y eso hace que se ponga sumamente nervioso. De hecho, comienza a tener un tic en su cara. Parece que es obvio que está perdiendo un poco el control. Y eso hace que todos ganéis un punto de tensión porque notáis, bueno, evidentemente la tensión de las esporas más los nervios que tiene él y todo lo demás hace que sea una situación un poco... Sí, voy a pegar, de hecho, incluso un pequeño salto hacia atrás mirándome el pie. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué cojones hace esto aquí? ¡Mierda! Y de hecho, cuando da otro paso hacia atrás, veis que otra nube es por ahí. Os dais cuenta de que parece que hay en ese ambiente de. Es un puto campo de minas. Parece que el suelo está lleno de muchos de esos pequeños huevos. Le doy un paso hacia atrás y digo: saca el incinerador, capitana. Sí, eso te iba a decir. Sí, ir saliendo de aquí que vamos a incinerar todo esto. Vamos. A mí hace, rápido. Falta, a mí hace falta que me lo diga dos veces nada más. Pero. Está bien, joder. Yo salgo también, vaya. O sea, vamos, rápido. Voy a incinerar toda la habitación. Señora Wilson, ya de camino. Yo pego paso hacia atrás como un loco. Me pego a la pared del otro lado. Madre, cuando han salido todos, lanzo otra carga, otro incinerador. Pues lo uso otra vez. Vas avanzando poco a poco por la habitación, que es lo suficientemente como para que no sea simplemente echar y tal, sino que tienes que ir evidentemente concentrándote en lo que vas haciendo. No tienes demasiado problema de nuevo porque evidentemente, como he dicho, pues los huevos no se van a defender ni nada por el estilo, pero lo que sí notas cuando ya has limpiado prácticamente la totalidad es que en el suelo, medio sumergido en ese charco de líquido negro, parece haber una tarjeta de emergencia de las que suelen utilizar para acceder a la sala de la computadora central. Evidentemente, pues, trato de recogerla. Bueno, cogerla, supongo, y meter la mano en el charco, evidentemente. Ya, bueno, pero llevo guante, ¿no? Llevo el traje. Y supongo que las suelas del traje también estarán metidas en el charco. Sí, mientras no salga del traje. Ya he comprobado que no es ácido, vamos, o sí. Pero bueno, no es ácido.
Pero bueno, esa mano sí que va impregnada de ese líquido negro. Vale, venga, va. De acuerdo, pues llevo la mano impregnada de líquido negro. Llevo la tarjeta, ¿vale? Si te veo. Si te veo que vas a meter la mano o lo que sea, te diría que quizás podrías usar algo para sacarla y no meter la mano directamente. Y miro un poco de reojo el cuerpo del androide este de. Quizás salga, haya algo útil ahí. ¿Tenéis algún instrumental por ahí a mano para que pueda cogerlo? Vale, puede haber algo que puedas utilizar como un palo, digamos, no un instrumento. Miro a Davis y quizás con la punta del arpón. Perdona, miras a Davis y. Con la punta del arpón podrías intentar sacarlo del charco al menos, para tocar lo menos posible. Venga, vale, de acuerdo, hecho. Davis, pásame el lanzarpones. A ver si puedo sacar la tarjeta del chico. No hay un botiquín ahí con agua. Ya, pero ya lo mismo David, estoy un poco en pánico. David dice la siguiente frase, pero todo seria. Y un carajo de goma. No hay forma de sacar partido de la pelota. Abrazar arpón. El arpón es mío, pero vamos. Tirar un inyectable ahí al lado de la tarjeta, verás cómo lo coge. Bueno, en cualquier caso, utilices la herramienta que utilices, sacas del charco. Evidentemente, va a haber una mínima una pequeña... inevitable, porque no lo puedes limpiar de ninguna manera. O sea que, bueno, sí, no, yo era un poco impregnado, estarás un poco más rápido. Vamos a dar una vuelta antes. Voy a acabar con todas las enfermedades del mundo encima del traje, joder. Vale, métete en la cámara de descontaminante. A la tarjeta, a ver qué pone. Que hay una cámara descontaminante allí, opaca de estas. Como te he dicho, es una hay en cada nave hay dos tarjetas para acceder a, normalmente dos, o depende del tamaño de la nave, pero normalmente en la vuestra, por ejemplo, hay dos que permiten acceder a la sala de madre. Una la tiene el agente de la compañía y el otro la capitana. Pues esa es una. Vale. De momento me la quedo en la mano, no la meto en ningún sitio, ni bolsillo, ni nada, no vaya a ser que me haga algo. Vamos, que la llevo en la mano, junto al incinerador. Yo cuando la veo y supongo que reconozco la tarjeta, le digo, mira, parece que te han ascendido. Pues, bueno, pues el tiene un igual, ¿eh? Ascendida a coronel, claro. Ya está. De hecho, la relacioné rápidamente con la tarjeta que creo que fue Kayla, se dio cuenta que no estaba en el puerto de mando. Fue Kayla, creo que sí. O sea, ¿es una tarjeta de alguien de la compañía o es la del capitán? Pregunto. Cuando reparaste los sensores y todo lo demás, te diste cuenta que en el compartimento en el que normalmente el capitán deposita su tarjeta, mientras está en el puerto de mando, estaba vacía. Pues probablemente esta sea la tarjeta. Sea la del capitán. O sea, que probablemente el cuerpo que hay ahí también sea del capitán. Bueno... Ah, sí, o sea, es obvio que hay más de un cuerpo ahí. O sea, hay numerosos huesos. De hecho, como he dicho, estaba el suelo lleno de... Esto es la despensa, madre mía. Como las arañas, se lo llevan a su guarida y ahí se la zampan. Eso, pero si ya lo he dicho yo. Claro, ¿cuánta razón tienes, Davis? Si de vez en cuando me tenéis que dar cuenta, que sí, que estoy alterado, que me falta mi picotazo, pero... Pon el arpón boca abajo, a ver si te lo vas a clavar en el cuello. Ya, cuidado, Davis. Está muy nervioso y nerviosa y... No te preocupes que el arpón no me lo clavo yo. Si se lo clavo, a otro. Bueno, venga, ¿has acabado de ponerle el tranquilizante o no? Eso te iba a decir. No llegué a ponérselo porque justo pise eso, pero en este momento cuando veo que empieza a abrazar el arpón, me voy a acercar un poco por detrás mientras está hablando con Kayla y tal. Y directamente es que en vez de dárselo, se lo voy a inyectar yo. Voy a hacer así en el hombro. Ok. Así inyectas el arpón y... No, el arpón no. El inyectas el arpón. Se me está ido. Se me ha ido un poco. Espera. Bueno. Y Lea, lo que sientes directamente es la sensación como si te pusieran un narcótico muy, muy fuerte. O sea, sí, ¿no? Pero claro, yo noto es algo más que una droga. Eso es un narcótico que,
que te permite pues incluso pues hacerte pequeñas operaciones sin necesidad de dormirte del todo. Vale. Y esa es la sensación que tienes, como que te desmorona sobre ti misma. Claro, pero yo al principio de ¡hostia, algo me ha picado! ¡Algo me ha picado! Yo estoy viendo eso, ¿no? Delante mío. O sea, yo veo y le digo... detrás y sin hacer nada, sí, o sea, llega sí. Y le mete un pinchotazo. Justamente cuando termino de inyectárselo, le doy lo que es el inyectable para que vea lo que es. Le digo, esto es lo que te dije que había encontrado para ti. ¡Hostia, esto qué! Espero que te sirva. Vale, yo le apunto con la... O sea, yo le encañono. En el momento que mete el S, el cañón de la escopeta está ya pegado a su cabeza. Y Kayla rápidamente saca de su bolsillo algún tipo de aislante para sellar el agujero antes de que puedan entrar esos bichos. No, dijimos que el traje se autosellaba solo con un pinchazo. Lo que es el tamaño de un pinchacito, por eso lo he hecho. Ah, se sella, vale. No, por eso lo he hecho. Si no, no hubiera hecho, está claro. Vale. Yo miro a Chan y me pongo detrás de Chan. O sea, me hace eclipse, me tapa completamente. ¿En términos de juego qué significa lo que tengo ahora mismo en el cuerpo, Tanis? Cero tensión, ¿no? Pues, le baja la tensión, ¿no? Te he quitado la tensión totalmente, pero en términos mecánicos es eso. En términos de interpretación. Ahora mismo bueno. Estás como si te hubieras metido, pues no sé, 37 Valiums. Vale. Vale. Pero como todavía no tienes que pilotar, de aquí a que pilotes ya estarás un poco más ánima. Vale, pues ahora mismo estoy así, estoy mirándote a la cara, Wilson, y digo, tienes colorines alrededor del casco. ¡Qué guay! Bueno, al menos estará un rato tranquila. Sí, eso sí, es verdad. Perfecto, venga. ¿Quién tenía la cabeza del sintético? Vamos, Chao. Tenemos que irnos a verlo, a leer el... Yo antes de quitar la escopeta, de la cabeza de Wilson, le digo a Wilson, digo, no sé si esta es tu forma habitual de actuar, pero creo que hay otra manera de hacer las cosas. A mí no me gustaría que me clavaras una aguja sin avisarme. Chan, inyectando. Tú no eres un adicto. Tú no estás nervioso. Estás manteniendo la calma. Estaba hablando con Miller, ¿verdad, Miller? Sí, lo sé. Y además es que Miller, se lo digo a Miller puede saberlo, pero yo no. Te estoy dando mi opinión. Lo sé, tranquilo. No, me gustaría haberlo contado, pero... No me gustan esa clase de juegos ni de movimientos subversivos. Tendrás que reconocer que estaba insoportable, joder. Había que tranquilizarla de alguna manera. Desde hace rato ya. Sí. No digo que el fondo no sea el correcto. Me estoy refiriendo a las formas. Deberías empezar a cuidar un poco las formas. No estás por encima además con un arpón en la mano y todo. Con un arpón en la mano resultaba peligrosa. Era mejor tenerla así, tranquilizada. Bajo la escopeta y eso, pero vamos, hay una mueca de desagrado en mi rostro. Yo quiero convencerte, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser acercarme y decirte, piénsalo, esto al final es una información personal sobre ella, es un problema que tiene médico, es una adicción. ¿Te gustaría que airearan o fueran diciendo delante de todo el mundo tus problemas médicos y personales? ¿Verdad que no? Lo he hecho por eso. Sé que es inevitable que os hayáis dado cuenta, pero ya no podía esperar más. Digo, Wilson, esa clase de juegos de manos por debajo de la mesa no me gusta ni lo sabes. No ha sido un juego, ha sido una medida desesperada. Simplemente quería hacértelo saber. Te entiendo, y por eso te estoy explicando el punto de vista que teníamos nosotros. Y si hace falta, tiro manipulación para convencerte. No, yo paso. O sea, sé cuál es su juego y no voy a entrar. Y digo, no deberíamos perder más tiempo. Estamos jugando con el tiempo en nuestra contra. Mira, en eso estamos de acuerdo. Venga, tenemos que darnos prisa. Okay. ¿Qué necesitamos? ¿Algún terminal de ordenador para conectar la cabeza esta? Igual se puede conectar sin necesidad, ¿no?
No sé, hombre, supongo que habrá algún tipo de wifi o algo así, pero vamos. Bueno, espero que todos seáis conscientes de que esto no es un pendrive. O sea, ya, es una puta cabeza, un Android. Pero bueno, de alguna manera habrá de... Hay que abrir... La fibra de vidrio saldrá por el cuello de momento o algo así. Alguien me ha dicho que la información estaba en la cabeza y yo he actuado. O sea, sí, igual no estaba en la cabeza, pero bueno. Igual no estaba, yo entiendo que a lo mejor lo que lleve como disco duro o cualquier cosa está en las cabezas. Yo ¿Qué habilidad sería necesaria para extraer la información? ¿Computadoras, ciencia, por ejemplo? ¿Computadoras? Bueno, sí, sería computadora, supongo. Yo tengo tres en computadoras. O sea, como hay que unirlo... Como ya que ahora. En el puente de mando seguramente haya algún tipo de conexión para eso. Pues vamos allí, ¿no? Ok, pues avanzáis hacia el puente de mando y cuando llegáis, lo primero que os dais cuenta es que, porque es bastante obvio, es que la mayor parte de las luces que cuando vinisteis o mandasteis el puente de mando estaban apagadas, ahora están prácticamente todas encendidas. Recordad que Kayla, mientras vosotros encendíais los... arreglaba los depuradores, ella acabó de reparar los sensores y toda la, menos la mesa que no tenía arreglo, se reparó todo y es obvio que hay sensores que se han ido activando y desactivando y que madre está en plena ebullición ahora mismo en el cuadro de mando y de hecho cuando llegáis lo que veis es que parece estar en pantalla haciendo una comprobación rápida de los sistemas de soporte vital y parece que está garantizando como por fases donde ya se puede, digamos, el sistema de soporte vital funciona perfectamente y como recibiendos cuando llegáis a esa sala, lo primero que hay un mensaje de Made que dice, atención, cámaras de hibernación desactivadas. ¿Las cámaras de hibernación desactivadas son las de esta nave? Vale, claro. Claro. Supongo que sí, ¿no? ¿Desactivadas sí. Qué quiere decir? ¿Quiere decir que se han abierto? Desactivadas quiere decir que comienza el proceso de despertar a los que están despertar. Dentro. ¿Despertar? Cuando la cámara está activada, está en proceso de hibernación. Cuando la cámara está desactivada, se para el proceso de hibernación. Pero habrá que darle orden de que las vuelva a activar, que no se despierten, ¿no? Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que madre me da la impresión que trabaja por su cuenta. Hace lo que le da la gana. A ver, me voy a acercar a... Estamos arriba, ¿verdad? En el puente de mando. Sí, se puede mando, sí. Me voy a acercar a una terminal al ordenador y voy a intentar utilizar la tarjeta del capitán. Se puede, ¿no? Ok. Ah, pues eso. Identificarme propio... como el capitán de la nave, vamos. Uh-huh. Pues cuando la activas, oyes el clásico sonido de algo que funciona y Madre te dice, ¿tiene alguna necesidad especial, sí. Capitana? Madre, detén el proceso de deshibernación. Mantén las cápsulas activadas hibernadas. El proceso de hibernación forma parte del proceso habitual de puesta en marcha de la nave. No debe ser detenido. ¿Veis? Madre, bueno, obedece a la capitana. No hay soporte vital para todos. Hace una pequeña comprobación de sensor y dice, ¿puedo garantizar el proceso de soporte vital en las salas de criogenización? Y de acuerdo con mis instrucciones, el primer oficial de la nave, el señor Jones, es ahora mismo el oficial de más alta graduación dentro de la nave. Y la representante de la compañía Clayton es la que tiene la potestad de suspender este tipo de órdenes. Madre, ¿qué implicaría interrumpir el proceso? Nunca se ha llevado un proceso de hibernación para tantos años y desconozco los efectos que puede tener tanto la puesta en marcha como en la simplemente detención sobre los cuerpos que están ahí retenidos. Mira, Wilson, digo, ¿por qué no le intentáis explicar que podría ser un riesgo biológico para nosotros el que salieran de las cápsulas? Porque es una jodida IA y no me va a hacer caso. Yo apago el intercomunicador y digo, Kayla, ¿crees que podríamos, entre los dos podríamos manipular el ordenador para revertirlo? Solo si me da la orden Wilson y le miro. Hazlo. Voy a intentarlo. Vamos a intentarlo, Chano. Yo estoy sentado en la silla del piloto. Sí, dando vueltas. En la silla del piloto dando vueltas y digo,
Y diciendo, van a despertar al marine. Lo mismo me odio. Vale, pues vamos a intentarlo. Yo, como no quiero que se entere la IA, ¿vale? La libretilla esa que me metieron en el traje cuando me faltaba ya un bracico. Voy a intentar sacarla con un brazo. La voy a apoyar en algún escritorio que haya por allí, algún tal, y voy a escribir. Y le voy a decir a Chan, Chan, ven aquí. Me saco de la cámara y me hago un selfie. Cuando y verás que pone autorizado fuego contra los tripulantes si es necesario. Contra los otros tripulantes. Ah, hostia, qué susto has dado, tío. No. Sí, 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 sí. Por eso lo he especificado. Por eso empieza duro. Aquí ya. Vale, de acuerdo, pues bueno, quien quiera intentarlo, que haga una tirada de computadoras. Si sois varios los que voy a intentar, pues el que tire por computadoras. Yo tengo tres en computadoras. ¿Tú cuánto tienes, Chan? Yo tengo uno, yo puedo ayudarte. No sé si se puede. Pues te puedo prestarle ayuda también, si acaso. ¿Cómo va la ayuda? Código acceso. La ayuda es un dado por cada persona que te pueda ayudar. Que si no, si se trata simplemente de darte una palmadita de la espalda, tiene que tener algo en computadoras. Entonces, ¿cómo hago para tirar cuatro? Con el botón derecho sobre lo que quieres tirar. El modificador va a ser uno más, ¿no? Yo te podría apoyar también, porque también tengo, creo que uno. Espérate, te lo confirmo. ¿Me pueden apoyar más de una persona y sería más de un dado? Hasta tres. Vale, yo te apoyo también. Yo tengo cero en ordenadores, así que no puede ser. Yo no te puedo ayudar. Yo si acaso lo que te puedo ir apoyando es si necesitas algún tipo de clave o cualquier cosa. Pues vale, hemos conseguido. Vale. Bueno, por lo menos, parece. Parece ya, no me fío. Me veis teclear ahí, pulsar sensores y tal, intentar escribir algún tipo de código en alguna de las pantallas que estará llena de fluidos o de medio rota y tal, pero parece que el código, por lo menos yo estoy satisfecha. Ahora veremos si funciona o no. Sí. De todas formas, lo que sí te das cuenta, evidentemente, es que la IA no puede ser desactivada. Ni de ninguna manera. Decir, no, yo no estoy intentando desactivar la IA, ¿no? Pues... Ya, quiero decir, lo que estás intentando es un poco darle la vuelta. Tienes acceso es como... a. Lo que está intentando es detener el proceso. Es anular el proceso. Eso. Solo, es como anular solo la orden parte. De la IA. Solo esa parte. Claro, sí. Pero eso. La IA no puede ser desactivada por programación puramente, porque es un sistema. De hecho, por eso tienes. ¿Puedo hacer que la IA piense que hay una orden que se sobrepone a lo que ella quiere hacer para que. Realmente ella al final no quiera volver a abrir las cápsulas, ¿sabes? Claro, una vez eso es lo que te iba a decir, que la idea precisamente por lo que hay una sala a estanca para la IA es para que la IA no pueda ser manipulada, excepto, de hecho solo pueden acceder a ella dos personas, el capitán y la tal. En cualquier caso, una manipulación muy grande tendría que ser hecha desde allí. O sea, porque desde aquí lo que no puedes hacer es manipular lo que es la IA en sí mismo. Yo no quiero manipularla, pero sí que es crear una orden especial, si se puede, para que ella piense que hay una orden que se ha dado para que se revierta el proceso. De hecho, mira, en una de esas veces que ha pedido alguna clave de acceso o alguna cosa de esta privada y tal, que, en las que yo le estaba apoyando, lo que habré escrito será orden 966. Vale. Lo que voy a decir. Como la tirada la has sacado, en principio tienes claro que es. Dos cosas. Primero, el proceso de hibernación no puede ser anulado porque si no esas personas morirían. Eso es lo primero. Ya eso lo ves por los indicadores y todo lo demás. Vale, pues segundo, yo con el informe estoy tecleando, lo voy diciendo. Claro. Segundo, que eso es un proceso que tarda apenas turnos. Quiere decir que seguramente en el tiempo que habéis estado aquí ya el proceso está ya a la mitad o bastante avanzado. No tarda horas, tarda segundos. O sea, que decir, no... Seguramente, de hecho, en breve llegará el mensaje que suele llegar también cuando hay alguien despierto de vayan a auxiliar a la tripulación. Pero lo que sí notas, porque has sacado dos éxitos y puedes tener información adicional, esa información adicional ya te la voy a dar yo, es que parece haber una grabación que alguien incorporó a la nave después de que la nave, o sea, cuando leía ya estaba desactivada, con lo cual está como almacenada pero no registrada. ¿Vale? No sé si me he explicado. Está claro que hay que ver esa grabación, ¿no? Bueno, eso solo lo sé yo, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, sí, pues eso. Solo sabes tú. Vale. Perdona, no he dicho nada, entonces. No. Lo puedes decir, pero no pasa nada. No, pero si yo no sé de la grabación, no te puedo decir que la veamos.
Sí, yo de todas formas miro a Chan, a Wilson, que son los que me estaban también ayudando un poco con el código y eso, y digo, bueno, parece que interrumpirlo significaría la muerte de los miembros de la tripulación. Miro a Wilson sobre todo. No veo capacitada en tomar esa decisión. Está bien, quizás hasta sea bueno y con la Marine Davis se termine de tranquilizar de una puta vez. David está tecleando, está mirando, está comprobando si los motores de la nave también van a encenderse con el proceso. Y una mirada cómplice hacia Chan, nos conocemos de mucho tiempo, te lanza una mirada cómplice como que he descubierto algo más, pero no estoy segura de compartirlo. Pero tú notas esa mirada de he descubierto algo más. Chan. Ok. Vale, respuesta a Davis, no, los motores necesitan todavía reparación. ¡Ey! Aquí todavía falta algo para que le llegue energía a los motores, si no este cacharro no se mueve, Sí, no te preocupes, Davis, aseguro que Kayla puede solucionarlo también. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar, Kayla? 50 minutos, una cosa así. 50 minutos, vale. ¿Puedes ir mientras a la cámara de criogenización para ver qué pasa? Y yo me quedo aquí con Chan. Como en respuesta a eso, llega un mensaje de por favor, acudan a esa cámara crío para soporte de los. Pues yo, súper pispireta, me levanto, pego un brinquito y digo, vale, Marine. voy a conocer a mi nuevo novio. Y empiezo a avanzar. Te va a dar. Todos los que tengáis armas conmigo. Necesito que Chan se quede aquí un momento para ayudarme con la computadora. Sed muy precavidos con esta gente. Sí, no sabemos cuáles son sus señor, sí, señor. Pues te digo que tengo que la mano sí. Sobre mi arma, y digo, señor, sí, señor. Y voy avanzando. me tengo que ir con Wilson. Ah, no, perdón, con Wilson no. Con Wilson y con Davis. Te vas con Wilson y con Davis. Qué papelón. El manco y el manco y el drogas. Qué plantel, Dios mío. Entra a un bar un manco, una adicta y... Bueno, pues venga, vamos a ver. ¿Dónde estaba? Recuérdame dónde estaba lo de la crionización. Hay tres salas de crío, crío 1, 2 y 3, y las tres están en la cubierta A, prácticamente en la parte final de la nave. Que estaban en otra cubierta, sí. Sí, hay que subir. Ok, pues avanzáis hacia la sala de crío. De hecho, ya estuvisteis allí, que es un lugar conocido para vosotros. Y como recordaréis, había siete cabinas ocupadas. Dos de ellas solo contenían cuerpos resecos. Por algún problema o por algún tema se interrumpió el proceso adecuadamente y los cuerpos, evidentemente, pues se fueron descomponiendo con el paso del tiempo. Pero las otras cinco, cuando vosotros llegáis, están abiertas. Y de hecho, veis como cinco personas, parece que están poco a poco recobrando la consciencia, pero si notáis que todos ellos miran con ojos como si no os vieran, parece que están extremadamente desorientados. Es maravilloso que les llevéis los bichitos a ellos ya. Y pues si el primero que aparece soy yo... ¡Oli! ¡Oli! A ver... Vale. Pues bueno, lo que veis a primeros rasgos, hay cinco personas. Uno es una mujer de color. Es obvio que es extremadamente fuerte. No falta mucho para darse cuenta de que debe ser la Marine, porque destaca enormemente frente a los otros, que son de complexión bastante normal. El segundo es un hombre joven, con bigote, pelo negro, bastante. Parece un poco de los más jóvenes que hay en la tripulación. El tercero es un hombre ya de edad avanzada, con barba y un pelo bastante largo. La cuarta es una mujer de mediana edad, rubia. Y el quinto es un tipo seguramente un poco más joven que el tipo mayor, con también barba, bigote y pelo negro,
Y esas son las 5 personas que hay ahí dentro. Bueno, de momento nos quedamos fuera, esperando a ver qué, cómo evolucionan, a ver si recupera la vista y estas cosas, a ver, o la forma de ser consciente. Bueno, pues lo que veis es que los cuatro poco a poco parece que se van incorporando. Si notáis que bueno, empiezan a vomitar prácticamente todos en cuanto se empiezan a mover, parece que están, como he dicho, tremendamente desorientados. Y de hecho oís como balbucean cosas casi inteligibles. Alguno dice dónde estamos, quién soy, cosas por el estilo. Parece que su memoria no se recupera todo. Y de hecho todos lo relacionáis porque, como sabéis, porque ya lo habéis visto muchas veces, el proceso de salir de cronización es un proceso bastante agresivo, que generalmente incluye pues pequeñas mareos, malestares varios, pero evidentemente, como bien dijo la madre, esta gente lleva 75 años en criogenización, con lo cual evidentemente seguramente los síntomas se agravan exponencialmente. Y de hecho os dais cuenta que alguno de ellos no puede ni siquiera valerse por sí mismo y apenas es capaz de manejarse para salir de esa pequeña cámara. A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguno de los dos? De los dos que han venido conmigo, quiero decir. Yo ya he entrado. He entrado y he dicho Oli. Estamos fuera, ¿no? No, ahí él ha entrado y ha dicho Oli. Yo entré y dije Oli. Ya no puedo deshacer de lo que hice. La primera impresión ha sido esa. Bueno, si estamos dentro, vamos a ver. Habrá que ayudarles a moverse o a levantarse o estas cosas, ¿no? A hablar con ellos. Ok. Yo me voy a dirigir. Hacia la cámara que tenía la gente de la compañía. Ok, pues es esa mujer rubia que he comentado que tiene de mediana edad. Esa es la única, o sea, junto a la marina, y parece que es obviamente la única que puede ser la Clico. Sí, me acerco, intento ayudarla a ponerse de pie, a estabilizarse. Yo intento empatizar un poquito, aparte de que como estoy suave con la droga, pues me acerco a la primera que vea o al primero que vea y digo, hola, me llamo Lia Davis, todo va a ir bien. ¿Y a quién te has acercado? De esos 5 que había. Hombre, si aún ha ido a la marina, que yo pensaba que era un tío, pero es una tía, pero me da igual, porque esta tía ya le da igual la carne. No, él ha ido a la gente de la compañía, ¿no? ¿Quién ha ido a la marina? Gente de la compañía. Sí, pero creo que hay uno que ha ido hacia el marine, otro hacia la gente Miles. De la compañía, y yo voy ahí a otro. Al científico, pues vale, que es lo que el señor mayor, supones que debe ser el científico. Vale, me acerco a él. Digo, hola. Y bueno, ves que te mira con los ojos un poco como si te atravesara prácticamente, como si tuviera todo claro. Pero parece que cuando le sacudes y le dices hola, parece salir un poco de ese ensimismamiento y dice hola. Y parece intentar hurgar en su memoria. Esto va a ser muy duro, muy, muy, muy duro. Pero voy a intentar ser suave para que el shock sea lo más leve para ti, ¿vale? Llevas durmiendo 75 años. Bueno, el tipo... ¿Llevan alguna identificación? No, están desnudos totalmente en las cabinas. Están totalmente desnudos, ¿verdad? Vale. Somos... Ni en la cámara de crionización hay una chapita con el nombre, ni nada de eso, ¿no? No. Vale. Somos miembros de la... USCSS Montero. Recibimos un SOS de esta nave. Bueno, el tipo sacude un poco la cabeza, se echa la mano a la cabeza y dice, disculpa, pero tengo una migraña horrorosa. Normal. Si hubiese dormido yo tanto como tú, también la tendría. Parece que es un segundo y dice, ¿no tendréis algo para mejorarlo, el proceso? Esta gente, si lo está pasando igual de mal que yo, le va a costar bastante recuperarse. Otros no, que quieren un chute. Yo no tengo nada. A mí me lo dio todo el que le falta un brazo. En el ala médica hay medicinas para estos casos. Teníamos algo parecido al Tauritón, a bebidas energéticas. Igual les puede venir bien. De hecho, yo no sé cuántas tenéis, pero sí que encontrasteis en un sitio. Por eso, que... yo tengo. Que básicamente es para lo que vale.
Yo tengo un poquito de adrenalina. Yo saco la adrenalina que yo me escondí y se la enseño. Digo, esto no servirá, ¿no? No, eso sería demasiado fuerte. Ay. Es que es muy fuerte. Yo les daría primero las bebidas energéticas, a ver. Claro. Pero tenemos... Lo que necesita esta gente, sobre todo ahora mismo, es hidratarse. Pues más a mi favor. Y de hecho, como digo, tenéis, habéis encontrado, no sé cuántas tenéis, pero encontrasteis varias de esas. Sí, que medicinas. Sí, lo tengo ya aquí apuntado. ¿Y cuántas tenéis? La cuestión es cuántas tenéis. No, eso, yo solo apunté de cantidad 6 narcóticos instantáneos que teníamos. Luego pero teníamos uno. Teníamos uno y uno, pero uno era para como despertarse, sí, mantenerse despierto, y otro era para dormirse. Pero uno era... lo voy a buscar. Pero claro, no eran para hidratar ni nada. Uno era para precisamente para... Vale, precisamente para esto. Pero lo que no sé cuál es. Entonces solo tenemos para uno, para un personaje. Sí. La cuestión es de que tenéis 6. Claro. Madre, tenéis un privado. Bueno, tenemos 5 ahora. Pues nada, vamos a. Tendríamos que llevarles al comedor, ¿no? Al sitio donde comen. Que ahí tendrán provisiones para. Vale, había quitasueño, hidroctina y naproleve. La hidroctina es lo que se le da a la gente que está en. Que sale de los. La hidroctina. Entonces, vale. De lo que tengáis. Yo recuerdo que teníais de 1-6 y en otros 2-1. La cuestión es de qué teníais 6, del quitasueño, de la hidroctina o del naproleve. Yo aquí tengo apuntado que tenemos 6 narcóticos instantáneos. Sí. El que te deja la tensión a cero y vale. Te deja... Y el otro teníamos 1-1. Tenéis 6 naproleves, uno se lo habéis dado a Lea, con lo cual os quedan 5. Tenéis un quitasueño y una hidroctina. Con lo cual, una de esas hidroctinas se la podéis dar a uno de estos para que su recuperación sea más... Pues, menos grave, vale. Digamos. Pues, mira, como quiero que vea que confío en sus decisiones también... Sí, di. ¿No? Digo que o a Jones o a Clayton, a uno de los dos. Yo te voy a atender el medicamento a ti en la mano. Tu decisión, capitana. ¿Alguno de vosotros sabe pilotar? Lo digo en voz alta a la gente que se está despertando. Pues hombre, no sé que tengan un sintético. Si tienen un sintético, sí. Pero al sintético me da la impresión que le hemos... Que está un poco estropeado. Lo hemos dejado un poco estropeado, sí. Quizá la marine sepa pilotar. Pues para que me ayude cuando tengamos que maniobrar este cacharro. Aunque el cuadro de mando esté destrozado, no me vendría mal un poco de ayuda. A ver. Vale, pues se lo voy a dar a Jones, al oficial al mando. Digamos que el que es capitán como yo, vamos. Uh-huh. Ahí, tirando de autoridad. ¿Cómo se nota los que mandan? Me parece una decisión inteligente. Y a los curritos, vale. Y a los curritos que nos den por culo. Eso como siempre. Bueno, no, hombre, eso es que se despierten poco a poco. Claro, tiene libre el fin de semana, joder. Solo un segundo. Mientras ellos hacen esto, en la sala de mandos, Cham y Kayla están escuchando ese audio. En principio os lo he mandado por Discord, aunque está cargado en Foundry. Si después lo queréis compartir, lo vemos en Foundry, pero de momento lo podéis oír ahí, así no interrumpimos mientras oís eso. Porque es larguito, ¿eh? Perfecto. ¿Lo mandan privado o...? A vuestros privados, a los dos. Ok, perfecto. Lo podéis oír ahí. Vale, y mientras tanto sigo aquí. Pues eso, ¿a quién se lo dais? A Jones, decís. Al capitán, a Jones, sí. Vale. Pues os acercáis a... Bueno, de los dos tipos, hay dos tipos que todavía no sabéis quiénes son, pero simplemente por el tema de la edad, dais por supuesto que el de mayor edad debe ser el primer oficial, que no el capitán. El capitán no está aquí. Y cuando os acercáis y le dais la hidroctina, parece que... rápidamente sale un poco más rápido de ese estado como de amnesia y de cierta desorientación, y el tipo os mira con unos ojos, parece un poco más centrados, y dice: ¿quiénes sois? Repito lo mismo que dije antes. Somos miembros de la tripulación de la USS Montero. Venimos atendiendo una llamada de
socorro de esta nave. Llevaba en órbita, bueno, llevaba a la deriva 70 y pico años. ¿Y eso? ¿Queda alguien más de la tripulación? Los que estáis vosotros aquí. Sois los únicos. Creo que solo los que estáis aquí, sí. ¿Nos puedes contar algo de lo que ha pasado en esta nave? Hemos visto muchos cuartos incinerados y algunos seres un poquito raros. Sí, una criatura le arrancó el brazo a nuestro compañero. Exacto. No fue nada agradable, la verdad. Bueno, echa un vistazo y de hecho veis como su mirada se fija en durante unos segundos en Clayton, como buscando seguramente confirmación. Pero Clayton parece que todavía no está suficientemente orientada como para... Yo cuando estoy a la de Clayton y le veo buscarla con la mirada, voy a coger, le voy a enseñar mi tarjeta y decir, ¿puedes hablarme a mí directamente? ¿Sois representante corporativo también? Casi en cero, sí. ¿Y quién es la capitana de vuestra nave? Señalo a Miller. Pues eso, Vanessa Miller. Dígame. Puede contarme. Bueno, es una historia. No sé hasta qué punto realmente debería contar todo, pero supongo que en estas circunstancias no hay mucho que ocultar. Formamos parte de una expedición científica. No puedo contarles mucho de esa parte, aunque sin duda, y señala al tipo mayor, seguramente Cooper podría explicarles mucho más sobre qué buscaban y cuál era el objetivo real de la misión, pero bueno, nosotros nos encargábamos simplemente de la parte de dirigir la nave y traerla de vuelta. Esa era un poco la idea. Pero todo se torció cuando llegamos al lugar de destino. Teníamos que investigar algo. Al parecer, la gente de científico había oído que en el sistema 26 Draconis, en un pequeño planetoide que se llamaba, parece pensar, algo así como LV-1113, estaba escondido en un cinturón de restos planetarios alrededor de unos soles, un sistema estelar terrario. Y empieza a divagar un poco sobre eso. Ya, parece que todavía no está del todo centrado y os da un montón de explicaciones que probablemente la única que entiende del todo son Davis y la capitana. La cuestión es que cuando llegamos allí encontramos un agente químico. Al parecer, ese agente es el responsable de esas mutaciones de las que hablan. Cuando infecta a una persona, la persona empieza a cambiar y se acaba convirtiendo en algo extraño. ¿Ese agente está libre por la nave? No sabría decirle. Sé que mucha gente... Pensamos que lo habíamos controlado. El equipo científico experimentó y encontró algo a lo que llamaron Pepa 26 Draconis. Un líquido negro que tenían almacenado en la zona científica. Pero algo más ha debido pasar porque ellos vendieron aquello como una vacuna a ese proceso, pero a pesar de que todo el mundo se vacunó, parece que la gente seguía infectando posteriormente. Entonces no me puedes. Y en ese momento, el tipo que había hablado con vosotros inicialmente, el mayor, parece apoyándose un poco sobre Davis, que era la que estaba hablando con, creo que era la que estaba hablando con él, ¿no, Davis? Uh-huh. Y le dice: no debe contar las cosas científicas sin saber lo que habla. Y ese asunto no es exactamente así. Bueno, a lo mejor usted no lo puede aclarar más, entonces. Calmemos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Puede contarnos lo que ha pasado aquí? ¿Y por qué habéis salas incineradas? Bueno, y en ese momento la mujer negra dice, bueno, el tema de las salas incineradas seguramente es porque hubo bastante lucha. Iban apareciendo de esas criaturas y en algunas ocasiones tuvimos que repelerlas con toda la fuerza que fuimos capaces. Supongo que habéis visto los restos de algunas de esos enfrentamientos. Hemos visto cosas. Los restos de lo que no son restos. Hemos visto cosas incluso más interesantes. A ver, hemos visto unos huevos. Bueno, yo no, mis compañeros. ¿Qué criatura podría haber puesto esos huevos? Lo,
se miran entre ellos y dicen, no sabemos nada de huevos. Y el científico dice, seguramente es algo parecido a lo que encontramos en el planeta, pero no sabemos cómo puede haber llegado al interior de esta nave. ¿Algún tipo de infección, propagación? No sabría decir. ¿Madre? Porque, a ver, yo sé poco de biología, pero los pájaros ponen huevo y normalmente lo hacen las hembras. Bueno, pues cuando haces la alusión a madre, madre dice, atendiendo a los estudios científicos y a los registros actuales, diría que hay una contaminación por esporas y que de esas esporas se produce algún tipo de proceso fúngico de reproducción. Esporas. Uh-huh. Y Jones vuelve a aparecer a coger y dice, ¿y Ava? Ava no está con nosotros. Ah. Es curioso. Cuando entramos en hibernación se suponía que ella se iba a encargar de hacerse cargo de la nave. Por seguridad algo, de la tripulación. Algo la rompió. Hemos rescatado... Ava es el sintético. Era el sintético, sí. Yo digo, algo la rompió. Hemos intentado... Bueno, un compañero tiene la cabeza para intentar sacar la información y que podamos salir de aquí todos con vida. Bueno, pues Cooper, que es el tipo de mayor edad, dice, bueno, no es tarea fácil recomponer de esa forma un sintético. Hace falta una tecnología que no está a nuestra disposición. Por lo menos para extraer los datos de su memoria. No queremos recomponer al sintético, sino... Queremos saber la información. Exactamente. La cabeza se la di, no sé si, vamos, si se entendió, pero cuando le devolví el hacha a David, le di la cabeza también. Sí, pero sabrá que la han puesto de mando, digo yo. No creo que vaya por ahí con la cabeza dando vueltas el sintético. Sí, para... Eso iba a decir, aquí nos falta uno. Nos falta un personaje, ¿no? A ver, si me habéis dado no está la aquí cabeza. Con nosotros. Si me habéis dado ¿quién? La cabeza. Nos yo... faltan dos. Chan y Kayla están en el puente de mando. Claro, Chan y Kayla están en el puente de mando. Si me habéis dado la cabeza, yo te puedo asegurar que yo la cabeza no la he soltado, así que la llevaría atada al cinturón. Ah, no la has dejado en puente de mando ni nada. Yo no la he dejado en ningún sitio, porque yo ni siquiera sabía que la tenía, así que supongo que la llevo encima. Pues entonces verán la cabeza de Ava cuando se fijen. Eso te iba a decir, vaya espectáculo, joder. David ahora mismo es un puto cromo, lleva un arpón, un hacha y la cabeza colgando, o sea y drogada, o sea, es un puto cromo hacha, y el hacha llena del líquido blanco de pringue blanco. Ahora explícale, no, ha sido un amigo, ha sido... Yo me la encontré así. O así ya, el hacha. Esto no es lo que parece. Bueno, mientras habláis, lo que sí veis es que el tipo joven parece estar empezando a asistir a sus compañeros. Y de hecho veis que parece rebuscar, sabiendo lo que busca, entre cajones y demás. Y les auxilia pues un poco a ayudarles a... Pues parece que evidentemente es médico, es obvio por sus pensamientos. Parece estar bastante centrado en ayudar al resto del equipo. Oye, si hay una infección fúngica, lo suyo sería que esta gente se pusiera unos trajes lo antes posible, ¿no? Antes de salir de aquí, sí. Creo que había unos trajes, ¿eh? Lo que pasa es que yo por aquí, por el mapa, no veo dónde pueda haberlo. A ver, justo al final de esta misma cubierta hay dos trajes. Sí, eso es. Y abajo en la parte delantera de la cubierta B hay dos más, pero no hay para todos. Pero es en la cubierta B, claro. Yo traigo... O sea, en total os quedan cuatro trajes. Voy por los trajes. Por lo menos por los dos que hay aquí. Pero bueno, son cinco y hay cuatro trajes, ¿eh? Hay tres, porque hay uno que no tiene Wilson. No, por eso hay cuatro. Es que abajo hay cuatro. Abajo vale, hay tres. Vale. Y aquí pues... dos, cinco, menos el que se puso Wilson. Yo voy a ir por los trajes, voy a ir trayendo los trajes por lo menos para que se los vaya poniendo y ya que ellos sorteen quién se quede fuera de los trajes infectándose. Venga, pues casi mejor, sí. A ver, sí. Tenemos que decidir quién se queda, bueno... O nosotros o ellos, ¿quién se queda sin traje? Vale, y mientras tanto volvemos al cuadro de mando, porque esto evidentemente va a llevar tiempo entre que la gente se recupera, se va a buscar los trajes y demás, y ahí están Chang y Rai, escuchando algo, al parecer. Pues
Cuando termino de escuchar la grabación, giro la cabeza hacia Chan. ¿Qué opinas? Uf, madre mía. Que estamos jodidos. O sea, ¿Solo jodidos? Ya lo sabía. Lo podía intuir, pero esto solo hace que confirmar. Nunca reconoceré esto delante de Davis, pero tienes razón. Lo mejor sería volar esta puta nave. No sé qué pensar. Lo que sé es que en cuanto se nos acabe el aire de estos trajes, estaremos expuestos todos. Sin ningún remedio. Y lo único que parece que podría funcionar, ni sabemos si quedan dosis, ni si es efectivo. Es que el tema es ese, que el tema de la vacuna. O sea, ya ves lo que dice al final es que luego encima que puede provocar mutaciones y demás. O sea, claro. Me acerco a ti y me levanto de la mesa esa de mandos y te doy un abrazo por detrás. Joder, menudo final vamos a tener. Tranquila, Ray. Todavía no está decidido. Y sabes que haré lo posible porque salgamos aquí con vida. Si me ves convertido en una mierda de esas, no tengas ningún miramiento. Si te veo convertido en una mierda de esas, será porque yo he caído antes, así que no habrá que preocuparse de eso. Olvídate. No pienses en eso. Te miro y digo, bueno, ya sabes lo que van a hacer la IA o, en su caso, Wilson. Van a intentar proteger esto. No me extrañaría. Pues si hay que activar los motores, el problema es que estamos ya, o sea, que ahora mismo no tenemos manera de escapar de aquí si se han llevado la nave, pero llevar esta nave a cualquier lugar va a ser un riesgo para la población. Pero si ahora mismo no tenemos ninguna forma de huir de aquí. Bueno, comentaron que quedaba alguna nave en alguno de los camarotes. ¿Sí? Sí, creo que dijeron algo de eso, ¿no? Que en el de la compañía de aquí quizás quedaba alguna cápsula. Pues creo que esa es la única opción viable ahora mismo. Le soplo y se ve ahí el vaho ahí. Bueno, les enseñamos la grabación de Ava. Bueno, tampoco creo que influya mucho en lo que vaya a pasar, ¿o no? No creo que. Como mucho podemos encontrar algún aliado. Pero sí, lo de la cápsula me parece ahora mismo el mejor plan. Ahora mismo no veo otra opción. O sea, llevar esto, la nave, deberíamos destruirla. No y creo en la que. Cápsula, y en la cápsula deberíamos asegurarnos de ir las personas que no han entrado en contacto con ningún agente externo. Pues no le va a gustar nada y seguramente va a estar en contra de Wilson. Obviamente esto es una nave, la compañía. Esto vale mucho dinero y tampoco creo que le guste el hecho de que para mí él sí que ha estado en contacto con los agentes. Y la otra no sabemos si las personas que se acaban de despertar. Bueno, seguramente sabemos lo que puede pasar con ellas. Si han estado expuestas a los insectos, hasta las esporas, si están se han despertado sin traje, han estado expuestas a las esporas. Para mí ya. No, pero el problema no es ese, el problema es lo otro que hemos escuchado, lo de la vacuna. Seguramente les habrán puesto vacuna antes. No, también. Pero aparte de eso, para mí ya están expuestos a la gente. O sea que para mí creo que deberíamos
¿Cuántas cápsulas hay? ¿Sabes algo? Bueno, podrían que en la cápsula podían 3 personas. ¿Pero es solamente una cápsula? Que sepa una, si... Una duda. Esa cápsula es la que estaba en el compartimento de la gente de la compañía. Sí. Aparte de Miller, que vino conmigo. Ah, ¿no lo dijisteis? No me acuerdo. Ah, bueno, Cham estaba. Cham estaba. Cham estaba. Cham, la capitana y Wilson. Vale, eso sí. Por eso, vale. Vale. Estaba Cham, pero no estaba yo. Entonces, sí, sí, sí. Cham. Vale, pues sabes que hay una. Una para 3 personas. Para 3 personas, exactamente. Pues hay a ver, si hay más o no en la nave, ya no lo sabemos. Vale. En el vestíbulo de la armería hay 2. Y en el hay otras 2, pero son cápsulas sí. Que son de las que van a la deriva y demás. Creo recordar. No. Todas las que habéis visto hasta ahora, aparte de esa, habían sido expulsadas. No están en la nave. Vale. Estaban expulsadas menos la de tu cuarto. La, del... no, la única que encontrasteis que no había sido expulsada es esa. Seguramente porque también, como recordáis, estaba escondida, ¿no? Estaba. Claro, y aparte vale. Crédito sigue aquí, entonces. A ver. Vale, a ver. Pues mira Cham. Caben 3. Yo le veo ya a los 3 candidatos. Cham, Ray y yo. Por supuesto. Pero no tiene por qué llenarse, ¿eh? Cham, Ray y un gato. Un gato que ha aparecido ahora de repente. Pues nada, miro a Cham y digo... Hay que hacerse como sea con una tarjeta de la gente esta. Pues el único que tiene tarjeta... Bueno, tú fuiste con Wilson. Supongo que Wilson fue el que abrió el camarotito de historia, ¿no? Sí. Pues nada, la idea sería convencer a Wilson. Bueno, pues quizá a Wilson veces sea... el instinto de supervivencia puede valer más que dinero. Quizá Wilson sea el tercer candidato, pero... Claro, no se ríe. Pero sabes que en el momento de despegar la cápsula, él no va a subir a verlo. Bueno, ya veremos. No adelantemos acontecimientos. En fin, pongo el comunicador para que todos escuchen ahora lo que voy a decir. Y bueno, deberíais regresar al puente de mando. Hemos encontrado una grabación interesante. Vale, pues vamos allá. ¿No? A ver dónde está. De todas formas, claro, la gente que está con vosotros ahora, una vez que acaba de vestirse y de hacer todo lo demás, solo tenéis 4 trajes para ellos, claro. Ya. ¿Y cuando llegue eso del puente de mando? Se supone que ya nos han traído los 4 trajes para los 5, ¿no? No, hay 4 trajes y 5 personas. Sí, por eso digo. Que si ya habrá venido con ellos, con los 4 trajes. Digo que Lea había ido con los 4. Sí, sí, yo he traído los trajes, sí. Pues vamos a tener que dejar uno ahí en las cámaras de hibernación. Pues sí, los cascos, porque si no, no sé cómo lo van a llevar. Y Cleito, que ya parece totalmente recuperada, dice por el comunicador de la nave, no de vuestros trajes, evidentemente. ¿No sería mejor que nos reuniéramos aquí? Cualquier cosa que pueda reproducirla, puede reproducir en cualquier parte de la nave. Venga, cuéntale. Yo soy más útil en el puente de mando. Quedaos aquí y yo voy a ver a mis compañeros. Venga, ponnos la grabación por los intercomunicadores a ver, que no podemos ir allí. Yo voy y de hecho, cuando Lea dice eso, de repente ves que Jones se apoya en ti. Perdón, Jones, Daniel, el científico, y te dice: me duele horriblemente la cabeza. ¿No tendrían algo para reducir este dolor? Yo tengo una cosa. Se llama Hacha. Que le duele la cabeza. Le duele horriblemente la cabeza. Dale algo de eso, Wilson. Dale algo. Yo miro a David, hago así un poco con la cabeza, niego, mirando al suelo, digo. Está un poco nerviosa. Lleva un poco rara desde que entramos aquí. Me acerco a ti, apago el comunicador y te susurro. Coño, que lo mates, que está infectado, cojones. Ya no sé. Voy al puente de mando. Y todos sois por la comunicación
una voz femenina que dice: aquí Lori Clayton, representante corporativa de la USCS Crunch. Y cuando viene esa mujer rubia, veis que es ella la que está hablando. Toda la tripulación a sala de Crio 3, por favor. Yo no me doy por aludida, no formo parte de su tripulación. Yo tampoco formo parte de la tripulación, con lo cual voy al puente de mando. Yo como estaba allí, le diré... ¿A qué se supone que estás de mando? Tráeme el hacha ya. Le digo. Tráeme el hacha ya. Después de 73 años... Voy para allá, pero rápido, que voy para allá, vamos. De acuerdo, pues cuando le das a la puerta para salir hacia de esta Crio 3, ves que la puerta no funciona. Y a los dos que estáis en el bar... Le disparo con el arpón. Os dice, madre, os dice: se ha requerido su presencia en la sala Crio 3. O me dejas salir, o te arponeo la cabeza y te hago un agujero de este tamaño en la frente. ¿Te ha quedado claro o no te ha quedado claro, muchacha? Vale, pues cuando te diriges hacia la muchacha para decirle eso, ves que esa gran mujer de raza negra se pone entre vosotros dos y te dice: no creo que sea necesario la violencia, estoy seguro que podemos arreglar esto. Yo no formo parte de la tripulación, así que dile a tu compañera que me libere porque yo no soy prisionera de nadie. Me temo que una vez que estéis dentro de esta nave, dice la mujer, la rubia, la Clayton, una vez que estéis dentro de esta nave, y por cuanto entiendo que habéis venido en una nave de la corporación, sí formáis parte de esta tripulación. Vuestro contrato así lo indica, supongo. He renunciado a mi contrato hace media hora. Así que ya está abriendo esta puerta. En ese caso, me temo que tendremos que decidir por usted, porque como invitada en esta nave no tiene capacidad de decidir dónde... Vamos, que no me vas a liberar por disparo. ¿Disparo? ¿Disparo al arpón? Se acabó la diplomacia. A tomar por culo. Menos mal que se ha tomado el Valium. Pero, ¿dispara el arpón a la marine o a la puerta? Yo disparo a la tía. Si la marine está por medio, vale. Lo siento por la marine. Joder, pobre hacha. No me quedo sin hacha. Sí, se acabó. Con el cariño que le tenía. Se acabó la llevaría yo, pero me falta un brazo. Se acabó la diplomacia. A tomar por culo ya. Así tenemos trajes para todos. ¿Cómo coño sobran? Mejor que sobra que falten. No tengo ni puta idea. Armas a distancia. O sea, eso que estás diciendo y todo eso se oye por nuestros intercomunicadores, ¿eh? La trifulga que se está montando. Sí, está todo la oreja abierta. La oreja abierta con lo mismo. Yo miro a Chan y digo... Armas a distancia, vale, pues allá voy. Bueno, ¿el arpón es a distancia o es el cuerpo a cuerpo? Es a distancia porque le está disparando un arpón, claro. Esfuerzo. Esto afecta el tranquilizante, ¿eh? No, joder. qué esfuerzo. Ahora que no tiene tensión, puede forzar. Un éxito, bueno, la ha dado. Okay. Pues de hecho se lo come. Pues se lo come enterito, ¿verdad? Enterito con patatas. Ok. Pues, para sorpresa de todos los que están en el puerto de mando, no tanto para los otros, que evidentemente no lo ven, veis como Lea levanta su arpón y le dispara a la Clayton, a la representante de tal, y veis como la cara de, sobre todo, de los... A Clayton, cuatro. No, a la Marine que estaba en medio, imagino. Sí, bueno, a la Marine. La Marine. En principio ha sacado su tirada, con lo cual, si le ha disparado a Clayton, le da a Clayton. ¿A quién le estaba disparando? A Clayton. Vale, perdón, me he liado yo. Con lo cual, pues eso, ves un arpón que sobresale y que ha atravesado su traje, además, porque pues no vamos a la armadura, y que lo tiene clavado pues en su hombro, y instantáneamente la marine, que parece bastante, evidentemente es una persona experimentada en combate, avanza y pone su mano sobre el arpón y hace un gesto para intentar quitártelo, a no ser que quieras evitarlo. Tiene disparo. O sea, si viene a quitarme el arpón, le disparo también a ella. A ver, o sea, yo creo que el arpón hay que recargarlo, con lo cual no vas a estar claro, fácil. Pero... Claro. Es que el arpón es... Pues entonces cojo el hacha, ¡flaca! Y le meto con el hacha. Sí, es que esto había que haberlo hecho antes. No sabía si con el canto o con la firo, pero... Ok, pues tiramos. Pues, el que quiere entrar en la fiesta, que tire por iniciativa. Pero vamos a poner todo el mundo aquí. Yo miro a Skyla y digo... Yo entraría, pero para detenerle, para
Decirle que no le meta con el hacha, joder. Ni ahora, después de clavar el arpón. No, claro, ahí está. Te tenía que haber parado antes, pero joder, macho. No soy yo. ¿Sabes pilotar, Chan? Ok, pues en las dos espadas, no. Los que quieran intervenir, que le den a... Nosotros estamos escuchando el jaleo, ¿no? Para detenerle. Por los intercomunicadores. Yo miro a Ray. ¿Qué hace Miller? Estoy intentando detener a la piloto, coño, para que no siga a Wilson. No, a Lea, perdón. A Lea Davis. Estoy intentando detenerla, que no use el hacha, joder. Bueno, tira iniciativa lo primero, porque ahora evidentemente si ya hay combate, hay que tirar iniciativa. Ahí está. A ver. ¿Dónde está la iniciativa, tío? No la veo. En las espadas cruzadas, arriba a la derecha. ¿Dado de 20? Uh-huh. Es dar al dado. Si le das al dado, ya se le ha tirado solo. Ah, vale. Ah, vale, coño. Joder, qué torpe. Va, pero nosotros no tenemos que tirar, ¿no? Los que estamos en el centro, ¿no? Para ver bueno, en qué momento, pero bueno, evidentemente, si queréis venir hasta aquí, vais a tardar un rato. O sea, eso sí, sí, por eso. Bueno, yo tiro por decir que. Por ocupar el espacio, pero. Yo voy a tirar, pero vamos, mi idea no es ir. No, yo tampoco. Yo, aparte que yo te voy a preguntar, digo, ay. Dime. ¿Dónde está? Falta la capitana. Vale, ¿falto yo? Yo he tirado. No, ahora. Vale, ya ahora lo veo. Ok. Wow. No, a Vanessa no la veo. Sí, ¿le has dado al dado? No, es que no está la tirada. Perdón, sí, a ver, he tirado, a ver. Le doy otra vez, pero... Era el dado de 20, ¿no? Sí. No, tienes que darle al dado, sí. Tienes que hacer clic en el dado. Ya le he dado. Ya, pero no es el dado que aparece. A ver, ¿qué dado le estás dando? Claro. En las dos espadas... Espera, perdón. Ahí. Ahora, ahí está, ok. Ok, pues el primero que actúa es Albert Jones. Albert Jones, Vanessa Miller. No, el primero será Liam Flynn. Que tiene Ese es el que tiene. Pero no, es de mayor a menor, ¿no? Es de menor a mayor. No, es de menor a mayor, sí, tiene razón. Lo estoy viendo al revés. El primero es Liam Flynn, el médico. La iniciativa, joder, vaya. Sí, digamos que tú tienes una barajita primero, de iniciativas. Vale, sí. El uno es como el as, ¿vale? O sea, es que... Vale, Lyon, que es el médico, que es el primero en iniciativa, se lanza sobre Lori Clayton para intentar ayudarle. No sabe hasta qué punto es grave o no la herida que ha recibido y evidentemente esa es su primera intención. Y Lori parece en shock en este momento no se esperaba en absoluto que recibir un impacto de nada. Pero la siguiente en actuar es Valerie Reid, que sí que va a intentar reducir a Marine. O sea, la marina va a intentar reducir a... Y eso se hace con un combate cuerpo a cuerpo. Y saca un éxito, con lo cual, pues su primera... No es hacer daño, sino, como he dicho, es reducir. Pues lo que hace es agarrarte, básicamente. O sea, te agarra fuertemente con sus brazos, intentando evitar que intente seguir golpeando a nadie. La siguiente es... Cooper. Pues vale. Cooper... que parece estar un poco también en shock con todo lo que está pasando. De repente, aquellos que lo estéis viendo, que no sé quiénes pueden ser, pues los que no estén involucrados directamente en el combate, veis que parece que por alguna razón su ojo empieza a tener como una especie de tic extraño. Y de hecho parece estar intentando articular algo con su boca, pero como si no fuera capaz de articular ni palabra con toda esta situación. Y le toca a Wilson. Esa te lo había en Raikus. Posiciónate, es el momento. Cooper me has dicho que está haciendo cosas raras y con espasmos, ¿no? Lo que ves es que parece que su ojo empieza a moverse de una forma como si tuviera un tic muy, muy rápido. Y notas como si estuviera intentando hablar, pero es como si por su boca no se le da ningún tipo de palabra. A pesar de que mueve la boca, no parece estar diciendo nada que se oiga, vamos. Vale, y este es el que le duele la cabeza terriblemente. ¡Vuélale la cabeza! Básicamente, voy a sacar la pistola y le voy a pegar un disparo. ¡A la cabeza! ¡Venga! ¡Madre mía!
Pero si está, no está bloqueado este, la psicópata esta pues, con la Marine. Ok, Valerina. Pues haz una tía de, también de... No ay, sí, perdona. No soy psicópata, os estoy intentando mantener con vida. Ya, ya, vale, vale. Nice. Triple vale, al grito, okay. Al grito de... Dejad en paz a mi tripulación. Madre de Dios. Sí, vale, ha sacado dos éxitos adicionales. ¿En qué los quieres gastar? Pues. Funciona, si haces clic en la llave inglesa, te lo sí, pone, pero bueno, básicamente lo miro. Hacer más daño, acobardar al blanco, adoptar una posición ventajosa que mejore tu iniciativa cambiándola por la que tú quieras, que el enemigo suelte un arma objeto o que caiga al suelo y sea empujado hacia atrás. De esas opciones puedes escoger dos porque has sacado tres. Vale, pues lo primero que voy a hacer es cambiar la iniciativa con Lori, por ejemplo, que se va a quedar en shock. Con Lori. Y hazle daño, hazle daño antes de que se transforme en lo que sea. Sí, la intercambia. Se pone Lori con 8. Sí. No, Lori con 7. Con 7. Y Wilson con 1. Bien, bien. Está claro. Y lo que va a hacer, sí, hacerle más daño. Como que le he intentado apuntar a la cabeza. Vale, ya estás actualizado. Que es donde le dolía y donde vi que el bicho que me dio un abrazo fuerte, pues tenía la cabeza rara. Vale, ok. Pues el disparo retumba y hace daño. No es suficiente daño como para matar a una persona, pero es obvio que es una herida que va a ser bastante grave. Y el siguiente es, vamos a ver. El siguiente sería Kayla, que no está, cambiado. Miller. Kayla no está, Miller, te toca a ti, Miller. Espera, no, falta Lea. Falto yo. Davis. Davis, sí, cierto, perdón. Falto yo, que sí. Pues si no, tú nunca. Hachazo. Te tiene agarrado, ahora, o sea, estáis... No libera la presa. Claro, o te opones a su tal o intenta... Con el casco a la nariz. ¡Pum! Ok, pues haz una tirada de combate sin armas. Vale. Voy a dar la ficha. Combate cuerpo a cuerpo. De forma, ponte un menos uno porque en principio te tiene agarrado. O sea, no es tan fácil como si estuvieras... ¿Ellos están ya con operativos al 100% o tienen todavía... las secuelas de la hibernación? Es que no sé cómo pone menos uno. En menos uno se pone haciendo clic derecho en la propia habilidad. En la habilidad y pones menos. Se te abre un panel para que pongas modificadores, Guzmán. Vale. Menos uno. Joder, macho. Voy a forzar. ¡Push, push! Bueno, vale. Todos ganáis un nivel de tensión, menos Chang y Rai, que no están presentes. Evidentemente, toda esta situación tiene que alteraros por necesidad, porque evidentemente alguien ha disparado, le ha disparado un arcón al otro, ha salido con hacha, están forcejeando. Todo es una situación bastante, bastante intranquilizadora en general para todos. Y queda la capitana. Sí, pues la verdad es que al final está soltada el hacha o no. No, él está forcejeando con la... Ah, voy a intentar tranquilizarlo, un grito algo así como tranquilizad a todo el mundo, coño. Sí, para eso está mando. Exactamente, pero vamos, no sé yo. Hay una tirada de mando. Una tirada, claro, una tirada de algo, de mando o de algo así. Habilidades mando. Sí, y tú vale, deberías pues, tener la capitana. Y de hecho, pues tienes. Eso. A esa voy. A ver, un momento. Sí, joder, tengo 3 de mando, claro que sí. Una tirada de mando. Así ya. Que... ¿cuánto tengo que tirar? ¿O dónde tengo que tirar? A ver, estoy... Haces clic en mando pincha y ya sobre la habilidad. Pincha sobre mando. Ah, bien, bien. Es verdad, sí, perdón. Un momentito. Mando... Bueno, vale. No está mal. 2 éxitos. Vale. Eso quiere decir que puedes elegir un éxito adicional
En mando sería que puedes elegir un más uno para la siguiente orden que des a partir de esta. Vale, pues eso. O sea, un dado más, pues digamos. Vale, me apunto el más uno ese para la siguiente orden, que va a ser volverse a tranquilizar, pero bueno, en principio okay. ¿Me hacen caso o no? Pues tus palabras resuenan en alto entre los intercomunicadores. Evidentemente, Davis, Wilson y son de tu propia tripulación, con lo cual tus palabras evidentemente son más importantes que para el resto. Del resto, pues tu primera sensación es que parece que de los cinco que forman parte de esta nueva tripulación, Flynn se queda clavado y se queda mirando para ti como a la expectativa de lo que pueda pasar. Valerie reduce un poco la presión, digamos, pero no suelta a Lea Davis. Lori te mira, pero es obvio que no parece que tus palabras le impresionen demasiado. Está herida, está con el arpón ahí en el hombro, ¿no? Y Jones sí que te mira también detenido, como si estuviera a la expectativa de lo que quieras decir a partir de ahí. El que sí es obvio que no te hace ningún caso es Cooper, que ves que comienza, de hecho, no tiene el traje todavía puesto, es el que no lo tenía puesto, y comienza, de hecho, se tumba en el suelo y parece que se está como revolviendo, agarrándose las manos con la cabeza con las manos, tiene una fea herida que le ha hecho con el disparo Wilson, que le ha arrancado media oreja, y parece que el dolor que le ha hecho ese disparo es insoportable para él. Que se está transformando, joder, vale, hacer algo. ¿Estás conmigo, Wilson, que hay que ponerle algo a este hombre? Que está herido. ¿Qué ponerle ni ponerle? ¡Rematarlo, coño, que se transforma! ¿Porque se transforma en qué, joder? Primero, vamos a meterle un sedante para que se quede quieto. Si se transforma, se quedará ahí. Dejadme a mí que yo le meta el sedante. A ver tú qué sedante le voy a meter. Cállate. Vale. Cállate. Teníamos el otro inyectable que era para echar a dormir a la gente, ¿verdad? Sí, es el mismo que le hicisteis a Lea, el que le quitó todo. A Lea le metimos el narcótico. El de dormir, sí. El narcótico. Luego teníamos uno de los que te echaban a dormir. No puedo dormir. Uno es para no dormir. Uh-huh. Uno es para no dormir. Está el gran relajante que le dijisteis a Davis y el otro ¿sí? es el que se le da a la gente cuando se acaba de despertar. Vale. Perdón, o sea, no es para dormir, es para no dormir. Vale. Pues cuando tienes que trabajar y el sueño te empieza a... Cafeína, sí. Saco. No creo que darle un narcótico sea lo ideal. Es cierto que estaba haciendo cosas raras. No sé si... Está haciendo cosas raras. Matarlo, coño. A ver si no va a causar problemas. Mira, no sé, pero estaba intentando articular palabra, de repente no podía, el ojo ha empezado a bailarle. Sinceramente, me ha recordado un poco al puto engendro que me arrancó el brazo. Por eso he disparado. Por el intercomunicador escuché la voz de Kela que dice, ¿qué está pasando por ahí? ¿He oído disparos? Has oído bien. Hemos tenido que poner orden aquí. Me tienen prisionera, Kaira, ven a rescatarme. Mira, la Marina mira a Lea y le dice, ¿vas a estar tranquila? Si me dejan salir de aquí, sí. O soy vuestra prisionera. ¿Es eso? Y te vuelve a mirar y esta vez parece bastante más seria y te dice, ¿vas a estar tranquila? No me vais a dejar irme. Soy vuestra prisionera. Ha habido disparos, ha habido un arponazo. Esto no se puede descontrolar. Si no, estaremos todos muertos. ¿Vas a estar tranquila o no? Si no, tendré que tomar medidas. O sea que soy vuestra prisionera. La que has disparado es tú. La que me habéis atrapado en una habitación encerrada con Davis. Un tío que está infectado, sois vosotros. Davis, por favor. ¿Hay un tío infectado? Tendremos bajo control a... Aquí hay un tío infectado y nadie quiere hacer nada. Vamos a morir todos, joder. Y el médico, que hasta ahora no había dicho, dice, no sabemos si está infectado. Joder, que no. ¿El médico? De todas formas, lo que sí es importante es, ¿qué pasa mientras tanto con Chang y Ray? Estáis en... O sea, realmente hace ya bastante rato que os ha salido para... ¿Habéis venido corriendo? No, sí, hombre. ¿Estáis haciendo turismo? ¿Ha sido romántico por la nave abandonada? Mira, voy a intentar... Le canto una canción. Voy a intentar, para relajar la situación, abrir la puerta desde aquí, de esa criocámara, para que por lo menos David vea la puerta abierta y se tranquilice.
Como si hubiera puerta abierta, vale, mi mano corre, pues, por ahí. Intentas activar la puerta y te das cuenta que está bloqueada y de hecho te da un mensaje de que hace falta tarjeta. O sea, que ha sido una capitana. Bueno, tenemos la del capitán ahí, ¿no? Sí, pero sí. Tú no tienes la... Tienes la tarjeta, pero no tienes la capacidad. La IA sabe que eres tú. La IA sabe que eres tú, sabe que no eres la capitana. Joder, la puta tarjeta, Chan. Otra vez. Que nos abran la puerta. Si salimos de aquí, no nos va a dejar ir a... No, vosotros no estáis encerrados, ¿eh? Solo están encerrados ellos. Ya, pero no me fío de que coja y nos encierre en cualquier lado la mierda de IA. No, a mí lo que me interesa es este tiempo que estáis haciendo. ¿Estáis ahí o estáis yendo hacia allí? Yendo, yo no. No sé si Chan quiere ir. Y más después de haber oído, está infectado. De haber oído, es que la cuestión es... Vale, en principio os quedáis ahí. Vale, pues entonces lo vais a hacer. Ok. Pues mientras tanto, pues eso, la Marine forcejea con Lea, el médico intenta auxiliar a la miembro de la corporación. El hombre se debate en el suelo mientras unos discuten sobre si está infectado o no está infectado. Y de repente, veis cómo empieza a sangrar a borbotones tanto por la nariz como por los ojos. Es obvio que es algo que no tiene nada que ver con el disparo. De hecho, veis cómo sus ojos se ponen en blanco. Inyectados en sangre, y de hecho el tipo empieza a convulsionar de una forma muy muy exagerada mientras se restuerce pegado a la pared. Joder, que alguien le dispare, coño. El médico se abalanza sobre él intentando sujetarlo, mientras el Davis dice matando o lo que sea. Y sin embargo, lo que sí observáis es que después de ese primer instinto del médico de acercarse, de repente se queda detenido, parece mirarlo con más preocupación, y de repente veis como los cinco, uno detrás de otro, comienzan a alejarse. De hecho, Lea, ves como la Marine, que sigue sin soltar su presa, empieza a empujarte hacia la parte de atrás, como alejándote de ese tipo, y notas que en su cara ya no está esa determinación que veías hace unos segundos. Parece que ha visto algo que le trae algo a la cabeza, y de hecho es obvio que los cinco se están replegando. Y mientras tanto, Cooper sigue convulsionando con un shock y de repente, con un chasquido repugnante y un chorro de sangre, veis como uno de sus globos oculares salta directamente desde su cara, y de pronto veis como lo que parece un brazo delgadito y cubierto de sangre sale por la cuenca ocular y comienza como a intentar buscar algo alrededor de los ojos. Finalmente... avanza, se agarra a la boca y comienza a hacer como fuerza intentando salir a través de ese hueco. Cooper ya ni se mueve ni se grita. Está claro que ya no está ahí. Y de pronto la carne se rasga, los tendones se parten y veis una criatura que a través del cráneo sale al exterior con un fuerte borboteo. Y parece que de hecho la cabeza prácticamente se separa del cuerpo cuando la criatura avanza a través de ese cuello. Y es en ese momento cuando prácticamente los cinco a la vez la dicen ¡matando, matando! Y veis una criatura blanca y traslúcida que yace en el suelo, desprendido perezosamente de ese cuello, que se llega con dificultad como sobre cuatro patas y parece tambalearse casi como un cervatillo. Y de repente se sacude y gira su cabeza bulbosa sin ojos hacia vosotros, y ahí vamos a dejar la parte. Vaya por Dios. ¿Cómo? ¿No puedo dispararle? Cago en mi puta. Me gusta. Iba a decir que iba a preparar el incinerador ahora mismo, vamos. Hola, todos, mismo sitio, cerrado. Bueno, pues nada, de hecho, nos vamos para atrás. Nos vamos como estos, para atrás. De hecho, por cierto, alguien ya había visto uno y lo reconoce perfectamente. Creo que fue Wilson. De hecho, creo que tienes uno. Sí. Es esta criatura. Sí, sí. Bueno, no lo tengo en sí. Está en la cápsula. ¿Muerto? Pues eso es lo que ha salido de la cabeza. Sí, me lo he imaginado, me lo he imaginado. Yo, nada, cómo se estaba infectado, yo no lo vaya a creer, pero me lo he imaginado con un sombrero encima, un bastoncito y cantando... Puto Spaceball, esa imagen no se me va a ir de la cabeza nunca por culpa de la película Spaceball, tío. Creo que te hemos dado. Con la barra, ¿no? Con la barra, con un bastoncito. Con un bastoncito. Qué grande.
Hacemos algo demasiado pues fuerte, nada. Me parece a mí. Pues vamos con lo mejor y lo peor. Que empiece quien quiera. Va, empiezo yo. Venga, va. Empiezo David, yo, que está relajado. No, empiezo yo. Para mí, bueno, mejor es que estemos todos como siempre. Y bueno, está claro que bueno, esto es alien por algo y al final tienen que aparecer bichitos. O sea, que eso era inevitable. Me quedo con este momento de caos total en la sala de que a veces el que parece que está más loco igual es el que está más cuerdo. Y los que parecen más cuerdos son los locos realmente por no tomar decisiones. Entonces me quedo con ese momento de histeria colectiva ahí de me ha molado la escena. Y lo peor, pues no sé, lo peor es quizás la situación en la que parece que no, de momento no hay una salida visible para salir de este lugar sin ser infectado o muerto. O sea, lo tenemos complicado, por lo menos Chan y yo, que parece que somos un pack ahí, ya veremos. Entonces, habrá que intentar convencer a Wilson, pero lo veo complicado. Wilson te tiene más convencido a ti que tú a él. Bueno. Vale, doy mi opinión yo y luego doy paso. A ver, yo yo es que interpretar a la bomba de relojería de David me está gustando mucho porque lo estoy pasando como un enano, porque es que es una puta bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar y lo estoy pasando pipa interpretándola porque pues, me parece un personajazo. Y lo peor, pues, joder, que se ha echado encima mía la Marine y no he podido terminar de liarla. Matarlos a todos. Y no he podido matarlos a todos. No he podido terminar de hacer lo que yo quería hacer, que era salir de esa habitación y correr hacia el puente de mando. Lo que no he terminado de entender es por qué me ha atrapado ahí. Como yo soy la piloto, pero si no hay energía no puedo pilotar esta puta nave. O sea, no iba a escuchar la grabación tanto aquí como en el puente de mando. Es que da igual. Y sin embargo se la ha metido en los cojones, bueno, pero la que ha provocado todo he sido yo, ¿sabes? No la otra. Yo he sido el que he provocado. En fin. Y ya está. Esta es mi opinión. Bueno, tomo la palabra si os parece. Yo creo que lo mejor, yo diría que, aunque suene un poco extraño, la sensación de paranoia y demás que se está juntando en el ambiente y que yo creo que está muy bien. Ayuda mucho a meterse dentro de la nave y demás, y dentro de la situación. Lo peor, que de verdad que espero que poder jugar más partidas con Raikus en otro tipo de papeles, porque le parece que le tengo ahí como cruzado y de verdad no es nada personal. No, se entiende perfectamente, tío. Entonces, espero que ya te manipularé, no te preocupes. Espero que tengamos tú no sufras. Es el papel que estás haciendo, papeles. Claro. Yo tampoco suelo ser de histérico normalmente en las partidas ni de lunático. Por eso digo, pero por la parte que le toca. Tú no te preocupes, ya me gana la confianza de Kayla. Miller, has relajado conmigo. David, seguramente conmigo. Con esto también me mire con mejores ojos, faltas tú solo. Conmigo no lo vas a tener tan fácil, ya te digo yo. Poco a poco. Presión de grupo, cuando todos me apoyen, presión de grupo. Pero vamos, me quedo con eso, sobre todo en lo mejor, el ambiente. A mí me está gustando mucho el ambiente y ya esas tensiones que se están creando y demás, dentro de nosotros, esas divisiones en el grupo y esas pequeñas camarillas ya que se están formando y demás, me mola. ¿Y estamos en el acto 1 todavía o ya hemos pasado al acto 2? No, este es el final del acto 1. Bien. Vale. Pues nada, a mí lo que me ha gustado ha sido, pues eso, el ambiente, la tensión que se crea, el seguir la trama y tal, y sobre todo, pues que bueno, partida a partida voy aprendiendo más de manejos y estas cosas, lo cual está muy bien. Y quizás lo que menos me gusta es un poco el descontrol ese del que habéis hablado antes, ¿no? Sí me gustaría, pero vamos, eso ya es un tema muy personal mío, pues saber un poco dónde está cada uno en cada momento, ¿no? Porque hay momentos en los que no sabes ni dónde estás, ni lo que viene, ni quién te viene, o sea, pero
pero vamos, que eso ya te digo que es una cosa absolutamente personal y por supuesto, pues que supongo que será parte del aprendizaje también, ¿no? Acabaré aprendiendo a manejarlo de alguna manera o de otra, ¿no? Pero vamos, la partida está, me está gustando un montón y estoy pasándomelo fantástico, o sea que muy bien. Pues en principio, ya digo, lo mejor para mí en esta escena última ha sido brutal, ¿vale? Ha terminado el culmen de esa paranoia que se ha ido formando durante las partidas anteriores. Esta no vamos a despertarlo. Por cojones hay que despertarlos al final, en cuanto se activa, no podemos hacer nada. Esa tensión, esa de, hostia, ahora hay 4 trajes, 5 personas, ¿a qué le dices que no? Bueno, ya ese tema está solucionado. pero... Oye, yo eso de que la madre haga lo que le salga de donde le salga y que no haya forma de manejarlo, eso no, yo lo llevo mal eso, ¿eh? En este caso creo que es obvio, pero no ha sido madre, ha sido la de la compañía. Ha sido Clayton. Pregúntale ya, bueno, al Discovery, sí. al Discovery, ¿no? Lo que hizo HAL 9000. En la USS Nostromo tuvieron que desconectar la IA. Debería haber alguna manera de desconectar los ordenadores, sí, o algo así, o la madre, o... La IA es una cachonda, en la Nostromo. Sí. Cuando intenta desactivar la explosión, dice, me la paso por el forro. Sí, sí, pero bueno. Es que no se puede, pero bueno. Forma parte, bueno, siempre también se puede, pero que es siempre fácil. Y en principio el caos de esta situación ha estado, yo creo que sí que ha estado muy chulo. Esa chispa que ha tenido David de, pues la lío y ya está, que es lo que ha desencadenado esto realmente. Aparte de Clayton con su orden de dictador, ¿vale? No me miren mal. Y nada, me está molando muchísimo Wilson, tío, lo que le he dicho antes a Champ. El ir ganándome la confianza de uno, de otro, por un lado, por el otro, porque al final empieza desde el handicap de este es externo y me está molando mucho ese pequeño reto y la partida en sí. De malo, que me falta un brazo todavía, pero si estoy haciendo esto con un brazo, imagínate con dos. Mira el lado bueno, te queda el otro todavía. Todavía. Podría entretenerte con uno mientras hago cosas con el otro, si todavía tuviera el otro brazo. Bueno, no sé en qué película de las nuevas de Alien hay una tía que la ayudan hasta a tener un parto rapidísimo, macho, y la apañan un parto en 5 minutos. A ti igual te pueden apañar un brazo en un ratito así, sí, ¿no? Que te pongas. Digo, bueno, ahora ya tenéis un médico. Que también te digo, lo mismo atarme el hacha así a lo que me queda de brazo, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Primero se lo tienes que pedir a David. Primero tendrás que arrancarme el hacha de las manos frías. Frías y muertas. O el arpón que has disparado ahí. Lo pongo ahí enganchado para pa pinchar. Ese ya está disparado, pero tengo más. Bueno, en fin, pues. Venga, acabo yo. Acabas tú. Pues me ha gustado mucho toda la locura de Davis. Me parece que la última escena ha sido propicia, evidentemente, por esa reacción tan tal, que entiendo que al final está hasta el coño ya de que le diga lo que tiene que hacer, de cuando ya dimitió 4 veces, pero me parece que la escena final ha sido muy, muy espectacular. Y me gusta mucho también que me está sorprendiendo mucho algunas de las cosas que hacéis y que no se parece nada a las otras veces que he dirigido esta misma partida, con lo cual supongo que tiene tal. Pero bueno, cuando le arrancasteis la cabeza a Ava, la verdad es que no tenía muy claro dónde iba el tema, pero dije yo, pues me parece una cosa bastante, bastante chula también. Y nada, eso, que me gusta mucho que la idea de que va a pasar cualquier cosa, porque esto es así, cada uno está tomando sus decisiones y cada uno está tirando por donde le aparece en cada momento, y eso siempre es súper guay. Y en lo malo, nada especialmente. Bueno, creo que tuve problemas al principio con la música, pero bueno, creo que se haya llegado a notar demasiado. Pero no, estaba algo cosas raras con la música al principio, los primeros minutos. Y nada más. Muy bien, gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Con la piloto en el estado que está, seguro que va a pasar cualquier cosa. Eso está clarísimo. La piloto, no siempre buena. Te voy a decir una cosa. Porque Tanis sabe perfectamente que en el momento que arranque los motores, yo estrello la nave contra un agujero negro.
Y por eso los motores va a dar por culo hasta el final, que si esto, que si lo otro, que si falta no sé qué, que si hay un cable suelto, porque si no, se acaba la sesión inmediatamente. Como antes los motores estén encendidos, hago yo botoncito. Antes de arrancar te daremos otro tranquilizante, no te preocupes. Sí, va, sí, la tengo programada. Vamos a acabar agradeciendo que la nave no funcione. Tengo programada ya la ruta para que nada más que empiece, nos vamos. O sea que... En fin, lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima sesión, así que ha sido un placer. Yo sigo preparando de momento el Foundry para The Witcher, ya tengo preparado el sistema y todo. Así que, o sea que eso ya está listo para cuando vayamos a jugar, cuando me toca a mí. Yo en cuanto sepa lo que voy a dirigir ya lo comento, pero todavía no lo tengo claro. Pero estoy barajando varias opciones. De todas formas lo pondré en el chat de Discord para, por si acaso alguien ha jugado la partida, lo que sea, o algo. Para que lo tengáis en cuenta por si, pero barajaré varias opciones por si acaso. Yo sí, no, opciones peor que no te faltan, ¿eh? O sea que... Ya lo comentaré seguramente en junio. Seguramente en junio desaparezco dos. Bueno, yo desapareceré en julio, porque me voy dos semanas de vacaciones a Asturias. Yo me voy a Cantabria. A la Celsius, sí, a la Celsius me voy. Yo me voy a Cantabria en junio, así que también desaparezco dos semanas, pero bueno, ya nos vamos administrando. Ya vamos administrando el verano, porque el verano suele pasar este tipo de cosas. Claro. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta la próxima partida. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego.